Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now. Gente, hice ejercicio
hice ejercicio hace más de una hora. Hace más de una hora acabé de hacer ejercicio. Sigo sudando. Sigo sudando. Hace más de una hora acabé. Impresionante. Impresionante. Y eso que me cambié de playera ya. Impresionante. ¡Bienvenido, Popus! A un directo más en el canal. Pareces puerca en sauna. ¿Cómo están? ¿Cómo están, papuchos? Se te nota más delgado. Pero sí es el segundo día de dieta, hermano. ¿Qué dices, Jotaro? ¿Cómo estamos, papi? Bien, mamadísimo. ¿Cómo estamos, Jorge Luis, Fernando Cabrera, Daniel Orozco, Pollito, Eduardo Reyes, Alberto Sanguino, Víctor Quiros, MK Cuac, MK Cuac, Kevin López, Burgo, Rey Anthony, Sebas 91, Ángel Cristóbal, Brian Mastriaco, José Basuritas, Benja Villarreal, Fernández Chese Silver, ¿cómo estamos? Armando Porros, Bienvenido, Electrify, Rodrigo 31, PJ, Quique, buenas noches, papi. Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás, David Ace? Ángel Viascán, Ángel Viascán. Bienvenido, papu. Muchas gracias por el patrocinio en YouTube. Hola, ¿cómo estamos, Elen? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal va su día? El mío de la chingada, gente. Hoy es de esos días culeros que dices, ¿pa' qué madres me levanté de la cama? Pues así estoy. En FIFA me salieron puras cosas horribles en los mejores sobres de la historia. En el fútbol, el Barcelona perdió la liga. En la dieta, hoy me tocó dieta súper ligera y me duele la cabeza de que mi cuerpo le hace falta azúcar, grasa o no sé. Y el ejercicio estuvo mortal. Uno de esos días que me digo a mí mismo, ¿para qué te traje, hermano? ¿Para qué viniste a este mundo? Anthony Selman, caballero, cuando se saca la armadura, ¿cómo estamos, Bricornio? Ay, vamos a abrir esto. Espérenme, que se me desconectan. El Barça no merece tener a Messi, ya sé, güey. La neta se merece que le pidan disculpas después de lo de hoy. No, la defensa lamentable, Koeman lamentable. Impresionante. Burgos, métele perma, papu. Te dieron malas noticias por todos lados. El Russian tuiteó algo a favor del Barça. No me sonaría descabellado, ¿eh? Saludos de Tom, ¿cómo estamos? Baum 12, bienvenido. LH Taker, bienvenido. ¿Cómo estamos, papá? Eric Santiago, buenas noches. ¿Va a ser con copy? No va a ser con copy. Un día normal, Ángel Villascán, de verdad, muchas gracias por ser el primer patrocinador del directo. Bienvenido, papi. No, nada más entró a cagarla, güey. Pero ni a quién irle. Pinche Des defiende con el culo, pero luego el Sergio Roberto es el peor jugador de todo el Barcelona, ¿no? Somos una avenida por ese lado derecho. Te veo demasiado agotado, estoy demasiado agotado, no solo me ves, papu, estoy demasiado agotado. ¿Cómo estamos, Gon66? Buenas noches, bienvenido, Ángel Castro, Kevin López, Israel Pérez, papá, ¿cuánto tiempo sin verte, tocayo? Brian CT, Video Lyrics, bienvenido, Julio López, Álvaro Rodríguez, Alberto Sanguino, Silver, Davy, hola a todos, saludos, Davy, no me gusta verte sin sin sub, ¿eh? No me gusta verte sin sub acá en Twitch. ¿Habrá fifita con los nuevos tots? Hoy no creo que haya fifita, hoy yo creo que va a ser directo corto, gente. Me ha dolido la cabeza prácticamente todo el día. Estoy demasiado cansado. Llevo un día un poco agotador. Ya juego, bebé. Ya voy. Ahí voy, tranquilitos. Yo me sirvo agüita. Respiramos un poquito. Buenas, papu. ¿Cómo estamos, Flavio? Bienvenido al directo, papá. ¿Estás en Salvador? Pero bajó el nivel en los últimos partidos bastante, ¿eh? Gary Arón, ¿cómo estamos? Buenas noches, papá. Ni siendo pulpo de arcoíris me lee. Pues sí te acabo de leer, Israel. Sí te acabo de leer, cabrón. Ojo, otro Kevin López, Charlie Tapia. Buenas noches, papá. Saludos desde Venezuela. Saludos, ¿cómo estamos, mi fan? Su. Como el de TikTok. El agua envenena, hay que tomar vino. ¿Qué dices, Brunillo? Jamás, papu. Todo lo contrario. ¿Qué onda, Tetón? ¿Cómo estamos, Kevin Hernández? Buenas noches, bienvenido. Y
llego tarde para nada, Trejo. Apenas vamos a empezar a jugar, no llevamos ninguna partida todavía. ¿Para cuándo un Brawl Stars? Vemos. Yo sé que les había prometido Brawl Stars, pero porque me venía un proyecto, al final creo que no se va a hacer el proyecto, entonces creo que no vamos a tener Brawl Stars. Mañana espero recompensa, sí, Kevin. Mañana esperamos aquí en directo. En YouTube no me puedes decir Julio Irán porque ahí sí puedo poner mi nombre. ¿Cómo? Ah, Julio el Eram. Alan Jesús, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cuántas cuentas se juegan hoy? Hoy las tres cuentas. No lo voy a intentar hasta las 20 victorias. Vamos a intentar ponerlas en 15 victorias cada una. Yo creo que serán más o menos unas 20 partidas hoy. Y vemos viendo cómo está la cosa en ese entonces. Le damos de aquí a las 12 de la noche, tranquilita, dos horitas de Clash Royale. Y ya después vemos si le damos más, no. Llego temprano, sí, Jades, bienvenida al directo. ¿Cómo estamos, papá? Le damos con trío de una en esta cuenta. Esta cuenta va 10-0, Ojo, Manu, Ojo, Manu, Vamos a darle de una. Voy 16-4. Kevin López, no está del todo bien, pero tampoco está del todo van tu torneo mundial. Es bastante arriba del promedio, diría incluso, Bastante bien y arriba del promedio incluso. Ok. Carnera, hay predicciones, sí. Después de la primera partida les pongo predicciones. Ya saben que la primera partida no suelo poner predicción. Ok, tiene veneno, carnera. Veneno, carnera, barbarril. Puede que me haga MK Puente, Puede que me haga MK Puente ahí, Okay. Hacemos así, perfecto. Perfecto, ok. Poco a poco vamos remontando, Ahora sí ya no podemos comer lado. No podemos comer daño por el lado derecho. Es muy importante, Lo malo, no tenemos nada para echar para atrás su carnera. Pero nada. Ok, ¿me sirve? Muy buena, güey, qué bien le hicimos, Hoy vengo caliente, güey. Vengo caliente como ayer. Ojo que puede que venga como ayer, Ojo que puede que venga caliente como ayer, Pega, pega. Dale, bárbaro. Dale, bárbaro. ¡Claro! ¡Vamos! Vengo caliente como ayer, al parecer.
¡Ojo que vengo caliente! ¡Como ayer tiene pinta! ¡Está sirviendo, papu! ¡Ojo cómo estamos, Escalante! ¡Bienvenido al directo! Benja Villarreal, gracias por Autohost, de verdad, gracias. Si ayudan con un Autohost en Twitch, es de... Se les agradece bastante. Está Opesa Playera, papu. Saludos hasta Ecuador. Saludos, saludos, John. ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Hola, Tetón, recién llego. Me perdí de algo, ¿no? Franco, apenas recién. Esta fue la primera partida del directo. ¡Ojo el Tetón! ¿Cómo estamos, Kevin Hernández? ¿Desde cuándo tienes manos? Y lo me estoy preguntando yo exactamente lo mismo, Gallardo. Yo tampoco lo sé. Flavio, gracias por el autohost. Franco, gracias por el autohost. Osvaldo Rosas, gracias por el autohost. Alan Fin Martínez, gracias por el autohost. JS Solano, gracias por el autohost. Armando, gracias por el autohost. Gracias a todos, Anthony, el 20 cumple un año con mi enamorada. No sé qué darle ayuda. Buena pregunta, papu. Yo soy el peor dando regalos, güey. No, nunca sé qué dar. Siempre pregunto qué quieren. ¿Soy yo o está mojada tu playera? Está mojada mi playera, güey. Hace una hora hice ejercicio y sigo sudando. Franco, Ricky Play Now de Sundance, Pedro Burgos, José Basuritas, Andrés, Brian CT1, gracias a todos por los autohosts, bienvenidos, eres el mejor. No, ya te digo yo que no soy el mejor, pero muchas gracias Juan Andrés, bienvenido al directo. Y eso que aún no te pones la camiseta de Team Queso. Tangelo, Abraham, gracias por los autohosts. Ok, vamos a poner esto por aquí, eso ayuda. Bueno, según dicen por ahí, que ayuda que aparezcas en recomendados, no lo sé yo. No sé yo hasta qué punto. Regalé un golpe por estar tragando camote. Terremoto. Uy, qué feo pinta, güey. Qué feo matchup acabo de sacar, güey. Sin estructura para monta. Sin estructura para monta y terremoto él para mi recolector. Ok. Gastó dos cartas recién. Ahora, lo bueno es que mi trío no debería tener gran cosa, ¿no? Tres cartas. Esta va a estar difícil, ¿eh? Que iba a ser caballero y punto. No me activé la torre del rey. Pensé que me iba a hacer monta, la verdad. Si le soy sincero, pensé que me iba a hacer monta. Por eso me esperé. Ok, bien, ahí no me pega ninguna. Mientras yo tenga barreros de élite en mano, estoy a salvo. Güey, es que poner recolectores y regalar elixir, literalmente. Uy, qué buena fantasma. Salga ya el trío, bien. Qué bien lo hizo con los esqueletos, man. Okay. El bandida, no.
No hay que dejar que tanque. Claro, un terremoto es como desgraciado. Es que yo no tengo hechizo, güey. ¡Manos! ¡Recolector defensivo como en los viejos tiempos! Ponle gracias, güey. ¡Qué asco su mazo, amiga! ¡Qué asco tu mazo, amiga! ¡Qué asco ciclado y terremotos como Win Condition! ¿Quién te lo está jugando? ¡Buenísima! Te cagaste un poco. La verdad, me cagué un poquito, José. No te lo voy a negar. Me cagué un poquito. ¡Qué chimba esa camisa! ¡Ojo, Nicolás! José Alarcón, ¿cómo estamos, papá? ¡Bienvenido! No me la contés, ¿cómo estamos? Jason CR, Cátedra, papi, muy rata el rival, recolector defensivo, clase del 2017. Las predis, vamos a hacer predicción. Vamos a hacer predicción de gano la siguiente partida y les doy un minuto para votar. Si no, ojo que ya no están fáciles las partidas, que vamos 12-0, ¿Ganó la siguiente partida, sí o no? ¿Cuántas cartas para contar el ciclo? Si te tiran una carta, tienen que tirar otras 4 para volver a tener esa carta que te tiraron. Es decir, si te tiran monta, tienen que tirar 4 cartas diferentes después del monta para que puedan volverte a tirar monta. Esa jugada no se veía desde el Team Queso. ¡Ojo! ¿Habrá snipes o no? No, nada de snipes. Hermano, si no mal recuerdo, Emilio te había pedido que lo quites de la tabla. Es verdad. Gracias. Papucho, ¿cómo estamos? Ahí está. Desapareció. Aquí nadie supo. Ay. Aquí nadie vio nada, ¿eh? ¿Juega con un ciclado de élites? Pues no tiene nada de pinta, bro. No tiene nada de pinta. Me estoy sintiendo cómodo en esta cuenta con este masito. Así que vamos a darle con esto de momento. Pensé que no habría directo. ¿Por qué, Manu Torres? Y todos los días hay directo. ¿Por qué está mojado el cuello de tu playera? Sudor de que hice ejercicio hace como una hora, papu. Me cambié de playera y todo, pero sigo transpirando. Qué mala suerte. Se pudrió todo, ¿eh? ¡Ojo, Emilio! Uy, ¿por qué me toca puro...? Oigan, ¿me pueden decir si era montacarnera o...? ¿Era montacarnera o monta? ¿Era montacarnera o monta? Creo que montacarnera, ¿no? Carnera, ok. Me toca contra esas madres y yo sin estructura. Para tirarme acá, estoy perfecto, güey. Esa jugada salió 10 de 10, güey. 10 de 10 salió esa jugada. ¡Ojo, C90! Hola. ¿Dónde está mi pachequiño, papi? ¡C90! ¡Bienvenido, papu! ¡Su puta madre, hermano! La que me viene, espérame. Espérame.
Espérenme. No. No, 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 güey, ¿cómo me va a pegar, güey? Íbamos 12-0, güey. ¿Cómo me va a pegar? Güey, era un milisegundo, güey, solo porque había un bárbaro. Un milisegundo le faltó al bárbaro de élite pegar antes, güey. Un milisegundo, güey. Ya había hecho la animación de golpe, güey. Nah, qué robo, güey. Me confié, no, no me confié, no me confié. Pero es que es muy difícil defender montacarneras y montas sin estructura. Más montacarnera todavía, porque no muere rápido como el monta. Ay, es que tenía mega caballero bola de fuego, güey. Qué asco, güey. La bruja esa que generaba puercos como loca. ¡C90! Muchas gracias por el sub, papu. ¿Cómo estamos, papá? Bienvenido, bienvenido. Siempre que tengan carnera bruja madre, SMK, apúntalo. Ok. Gracias, gracias, papá, de verdad, por dejar tu sub. Segundo mesecito aquí en el canal. Espero de muchos. Te mando un abrazo. Bienvenido, bienvenido, de verdad. Gracias por el apoyo. Un poquito de mufa, ¿eh? Güey, primera apuesta que pongo. Primera partida que pierdo. No voy a poner apuestas, ¿eh? ¿Gano la siguiente partida? No. Voy a ver. Vamos a comprobar mi teoría. Ahora voy a darle hasta la las 15 sin apuesta. A ver si es eso. Vamos a darle. Ok. Rápido. Ok. Trae un mazo del año del caldo, güey. Trae un mazo del año del caldo, literalmente. ¿Se acuerdan? Ese es el mazo de Lupangi, ¿no? Ese es el mazo de Lupangi de hace siglos. No, la pregunta es ahora. Sí, mandé a pasear al P.E.K.K.A. Ahora, ¿cómo lo defiendo? Vamos a regresar al P.E.K.K.A., ¿no? P.E.K.K.A., vente para acá. ¡No, élites, no se vayan! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Solo uno, por favor! ¡Solo uno! ¡Oh! Ok, bien, me sirve. Me sirve. Retenemos al minero ahí con esto. Ah, que no está. Ah, ok. Ok. No les peguen, desgraciadas. Que no les peguen, mensas. Bien, nos llevamos la choza enterita. Perfecto. Presionamos, tiramos cartas como loco. Cartas como loco, papá. Siempre funciona la estrategia, siempre funciona. Bien, bien. Seguimos conectando a torre, la mosquetera que se puede llevar las tres coronas. ¡Pum! Vamos, señores. Recuerdos de Vietnam, Lupangi era un adelantado a su época, Lupangi. ¿Alguien se acuerda de ese men? Ya sé, güey. Güey, era un mazo estilo el de Lupangi, ¿no? Si no es que era el de Lupangi. A ver. Güey, era literal el mazo que ocupaba Lupangi. Literal, güey.
¿Quién sigue ocupando eso? Ya calentaste, ya calenté, mano. Ya estoy al 100. Buenas noches, Anthony. ¿Cómo estamos, Alonso Cupido? Confirmo lo de las predis. Hola, Tetón, me perdí de algo. No, recién llevamos, ¿qué? 4 partiditas, Popu. Bienvenido, ¿cómo estamos? La playera de Colombia. Sí, buenarda, buenarda la playera que me compré allá. Buenas a todos, ¿cómo estamos, Tadeo? Yo soy Benículos Morales, hacen al gatito. Uy, cada vez que viene Tadeo así saluda, ¿qué pedo? Bien. Ok, barbarril bandida, bola de fuego, barbarril bandida, bola de fuego. Arquero. Ah, cabrón. Qué asco el espíritu de curación como curó, Y qué asco que me esté pegue y pegue a torre el arquero. Ni tenía ángulo, güey, qué pedo. Ay, güey, no me para de tocar contra bola de fuego. Qué asco, de verdad, güey. Voy a quitar esto. No, como que ya ni escucho nada. Necesito que lo cures. Okay. Ya no puedo recibir daño, que es lo peor. Qué asco da la carnera, güey. Siempre llega. ¿Alguien sabe el mazo, gente? ¿Alguien me puede decir qué le falta? Bien, 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 bien. Era como el tipo de güero, güey, qué pedo. O el de güero, literalmente. Sí, era como el de güero. Vamos, vamos, falta una partida en esta cuenta, si te son las predis, sí, no voy a poner predicciones. No voy a poner predicciones, solito yo me mufo, Banda, me banearon del claro ya al César. Algo habrás hecho, papá, ¿qué hiciste? El dragón infernal en ese matchup no le sirve para nada, para nada, Es un mago, güey, ya murió. ¿Qué dices, Sirvi? Vamos a ciclar. Lo tiré tarde, creo. Uy, bien. Medio turbia esa animación, pero bien. Ay, eso que fue, papi. Eso que fue, papi. Ok, tiene terremoto. No hay que cantar victoria. Este matchup es una mierda para mí, güey. Es que encima tiene paquete real.
¿Cómo será así? No, va a ser mal el barril si lo hago. Wey, no le puedo poner ya más recolectores, eh. Ok. Qué asco esa Firecracker. A ver si no pierdo la partida por esa Firecracker. Qué asco, güey. Qué asco de carta, güey. Qué asco de carta, güey. Qué asco de carta, güey. Qué feo matchup, güey. Qué feo matchup, güey. Él tiene el mejor hechizo para mi mazo y yo no tengo hechizo para su Firecracker. Qué asco el paquete real, güey. Tiene los dos mejores hechizos, güey. Güey, es que defiende su Firecracker y es GG, güey. Me tiene demasiado macha, güey. Me tiene demasiado macha, güey. Encima les pega uno, güey. Qué desgraciado. Y les va a pegar a Thor. Y les va a pegar. Son unos sinvergüenza. Güey, qué feo matchup, güey. Qué asco de matchup, güey. Ah, puta madre, güey. Ya me tilté. ¿Cuál es la diferencia entre matchup y counter? Pues más o menos van a lo mismo, güey. Qué feo matchup, güey. Imposible matar las Firecrackers, eh. Imposible, güey. Y luego encima este lo tenía con paquete real, güey, no como el anterior. Ay, qué mierda, güey, de 10-0 a 14-2, güey. Qué asco me da esta vida, güey. Sópatelas. Okay. Me quitó el recolector, pero yo le quité una torre. Perfecto, sabueso de toda la vida. Quisiera saber sus hechizos, pero no lo sé. F. Máquina voladora, dragón infernal, minero. Uy, no tiene hechizo fuerte. No tiene hechizo fuerte. Repito, no tiene hechizo fuerte.
mejores directos vamos por el año presentes aquí en el canal. Iba a ser minero flecha seguramente. Ah, cabrón, ¿y eso? No, hermano, no, sin hechizo fuerte. Te llamabas Marta. ¡Pum! ¡Ojo, Emanueles! ¡Ojo! ¡Emanueles! ¡Bienvenido, papu! Séptimo mes de Prime, bienvenido al selecto grupo, papá. ¡Ojo! 7 meses de Prime disfrutando de los mejores directos. Vamos por el año presentes aquí en el canal. ¡Ojo! Gracias, Emanuel, es de verdad, papá, por el aguante. Bienvenido al selecto grupo. Hay poquita gente en los 7 meses, ¿eh? Poquita, poquita. Salúdame, Antonio, ¿cómo estamos? Diego Tadeo. Poquita, poquita. Diría que estás en los 10 primeros que llevan en el séptimo mes o algo así, ¿eh? ¡Ojo, papá! De verdad, muchas gracias, güey. Se te quiere. Te mando un beso ahí a donde tú quieras. Buenas, gente, ¿cómo estamos? Cobra, bienvenido. Gente, estrese, güey, horrible esta cuenta, horrible, nefasta, güey. 15-2 después de ir 10-0, nefasto, güey, asqueroso, güey. Me repudia, me da sida en los ojos, güey, ir 15-2. 15-2, güey, después de ir 10-0. Vamos a solucionar esto, vamos a solucionarlo. Hola, chat, ¿me recuerdan cómo estamos, Diego García? Buenas noches, papu, ¿cómo estamos, Juan Manuel? En esta cuenta estoy jugando mortero, en esta cuenta también voy 10-0, me parece. Así que vamos a intentar ponerla a 15. ¡Ojo, Raego! ¡Ojo! Ya los motivó, Emar. Los motivó Emanueles a dejar su Prime. ¡Ojo! Me pegó un duende. Estuve un poco lento de reflejos. Pero tengo buen matchup. Bandida. Con barril. Sopas, hermano, no, a este le clavamos 2 de 2 predict, se fue a que trae Tesla, torre infierno. No, este se fue pa' casa, este se fue pa' casa en la primera jugada, güey. En la primera jugada, muchas gracias, Raego, por dejar tu Prime. Quinto mesesazo, papá, vamos por el medio añito, claro que se puede. De verdad, muchas gracias por el aguante, papá, te mando un abrazo. Oye, ¿llega la tercera para aprender el tren del hype o no? Terminé 14-5 el desafío por culpa de las interacciones. Por culpa de dónde ponían las cartas. Vamos a ver si me quiere, si me mete cohete o se rindió. Parece que se rindió. Sí, parece que se rindió. Pues GG, pues ya estaría. Pues ya estaría bien, 11-0 me gusta. 11-0 me agrada, me fascina. Me gusta lo que veo, me gusta lo que escucho. Acá está el rival, no hay música. Ahí está. Pues ya estaría. Hola, papu, hace mucho no te veía. Qué grande esa camiseta. Saludos desde Colombia, parce. Ojo, ¿cómo estamos, Juanji? ¿Cómo estamos, parcero? Buenas noches. Tony, ¿ya podemos confiar? Yo digo que sí. Pero por si acaso no voy a hacer apuestas para no mufarme. Y la música, ya la puse. Perdón que se me había ido la olla. Es full estructura ese mazo. Asqueroso, güey, asqueroso. ¿Cómo pegan los élites? No es normal, Iván. No es normal, güey. Güey, el nerfeo que les hicieron fue mínimo. Siguen estando demasiado fuertes, güey. Lo que pegan literalmente no es normal. Ok. ¡Ojo, el tren! ¡Juanji, que prende el tren! ¡Muchas gracias, Juanji! ¡Juanji 9! ¡Bienvenido, papo! Ay, no, esto no me gustó nada, güey. Nada, qué mal me va a salir. Menos mal se gastó Tesla. Pero es que ahí el Tesla le va a ayudar, güey.
carencias con mi golem de hielo, güey. No jaló a ni un esqueleto. A ni uno, güey. A ni uno, güey. Ok, ok. Gracias, Juanji. Ojo, Julio, que siempre donan los trenes del hype. Aguántenme, déjenme, me concentro. Gracias, Julio, por completar el nivel 1, papá. Vamos a poner esto acá. Pegan un poquito a torre, me gusta. Buenísima. Buenísima, 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 eh. Buenísima, buenísima, buenísima. Ok, media mensa. Mi. Metemos bola para no complicarnos. Lo movemos bien. Me sirve mucho, ¿eh? Me sirve mucho. No me gusta. No me gusta nada, güey. Maldición del segundo día siempre en el torneo mundial, güey. Siempre es lo mismo. El primer día es hermoso. El segundo día se pudre todo, güey. Ay, Julio, están guapos los emotes del tren. ¡Ojo! Ahí alimentando el tren del hype. Gracias, Julio, por llevarlo a nivel 2. Gracias por los 100 vitazos, papá. Y Juanji, muchas gracias por dejar tu Prime aquí en el canal. Bienvenido, papá. El segundo día está horrible. El segundo día es... lo peor que había pasado en mi vida, ¿eh? Andoni, ¿puedes leer mi mensaje de arriba? Uy, pues no me aparece, bro. Pero aguántame, ahorita lo intento buscar. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto para presionar un poquito. ¿Me pueden decir con qué mató... ¿Me pueden decir con qué mató mis duendes con lanza? ¿Con qué mató mis duendes con lanza, güey? Zap, ok. Güey, qué horrible es jugar sin sonido, güey, de verdad. Okay. Tiene zap. Mm.
Qué mala mosquetera, güey. Qué desconcentrado estoy ya, güey. Qué desconcentrado estoy ya, güey. No, ya me tilté, güey. Carajo. Vamos, Tedin, confío más en vos que en el FC Barquita. ¡Ah! Ya me tilteé, güey. Ya me tilteé, güey. Cada cuando juego mal. Ya con el arquero. Vean. Dios mío, güey. Cuando empiezo a jugar mal es una tras otra, güey. Cuando empiezo a jugar... Oigan, por favor, chat. Loca, cuando acabe esta partida, todos spameando en el chat que no juegue. Por favor. Como locos, no se me vaya a ocurrir jugar, güey. Estoy demasiado tilteado, güey. Me enoja demasiado cuando empiezo a jugar mal, güey. Qué rotos están los bárbaros de élite, güey, de verdad. De verdad que qué rotos están los bárbaros de élite, güey. ¡Hala, Dios mío, Dios mío! No juego. Voy a cerrar hasta el juego, güey. Dios mío. Dios bendito, güey. Cuando empiezo a jugar mal, ni quien me supere, de verdad, güey. Cuando empiezo a jugar mal, ni quien me supere, güey. Parece competencia. Parece que de repente estoy jugando de puta madre y de repente me pongo a hacer competencia para ver quién juega más culero. Ahí está. Ya tengo música, que eso también me estresa cuando no tengo sonido. Copy, se te pasa. Un primo sufría de eso. J. Mark Shiem. ¡Tus dolarazos, papo! Vamos, Tetón, confío más en vos que en el... FC, en el Food Champions o en el FC Barcelona. En el FC Barquita. En el FC Barquita ya no se puede confiar, papi. La liga está más que perdida, güey. 99.9% perdida. Gracias, Jotamar. Gracias por los dos dolarazos, güey. Bienvenido. No le hacemos a eso, ni nunca más le haremos en el canal de Killer. Se confirmó el título. Bueno, Tetón, mañana se madruga porque los derechos en Latinoamérica no se ganan solos y toca marchar. Ojo, Juanji, que te vaya bien la marcha mañana, papu. 800 personas y 140 likes solo. No me creo eso, ¿verdad, YouTube? Vamos a ver. 807 personas. No, 300 likes, ojo. A ver, ¿es malo? ¿Es malo que haya 800 personas y 300 likes? ¿Es malo? Podría ser peor, YouTube, no les cuesta nada dejar su pulgarcito arriba, de verdad, apoyan mucho el directo dejando su pulgarcito arriba para que aparezcamos en recomendados, dejen su like, gente, es completamente gratis y ayuda mucho al canal. YouTube, carencia siempre, a rogar para que el Atlético gane la liga porque no quiero que gane el Real. Retweet, papu, retweet. Güey, pinche competencia que me aventé de cómo jugar horrible una partida, güey, Dios mío. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Antonio, me saludas. Me llamo Josmar, pero se escribe Josmar. Saludos. Josmar, papá. Que venga tu abuelita a ganarte partidas. Ok, vamos a darle. Los de Twitch siempre vamos a irte a dejar like y regresamos a Twitch. Punto para nosotros. ¡Ojo! ¡Ojo! Me cobran los likes todo por vivir en Latam. ¿Qué dices, Strong? Es completamente gratis. Vamos a intentar poner las tres cuentas 15-1. Una está 15-1, una está 12-1 y una está 10-1. Vamos a intentar poner las tres cuentas 15-1. Espérate, hermano. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la desesperación? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué bárbaros de élite al puente? Si hacen eso los de Twitch, muchas gracias, de verdad, Julio. Gracias, Julio, por los 100 bits, papá. Aquí para que no te sientas mal por los likes. ¡Ojo!
Ojo, Ninja, andas bien activo los últimos directos, Gracias, Ninja Mod, por los 1,000 pesos chilenos, papá. Vamos a poner esto. Ok, morterito pegando. ¿Quién te conoce, Egor, güey? ¿Quién te conoce, Egor? ¡Madre mía! ¡Conectado enterito el mortero, papá! ¡Uno más! ¡Claro que sí! Recordemos que tiene bárbaros de élite. Vamos a ver si ahí los hace. No los hace todavía. Ok. Ok, muy buenas defensas estamos haciendo. Muy buenas defensas estamos haciendo. Uy, qué cagón que le dio a mi mortero, Qué cagón que le dio a mi mortero, pero bueno. Minerito ahí atrás, bien. Da uno más, morterito. Bien, morterito. Bien. Cátedra, le dimos a este rival, Cátedra dura, Densa, Densa la cátedra que le dimos a este rival. ¡Vamos! ¡Ojo, Sebas Bermúdez! ¡Sebas! ¡Bienvenido, papu! ¡Muchas gracias por utilizar tu Prime aquí en el canal! Sigo tu baneado en Twitch, F. Algo habrás hecho, yo sé, pero en estos días llegamos solicitudes de desbaneo. Manda tu solicitud de desbaneo, papu. Tira todo en el puente típico rival. Usar bárbaros de élite es de persona poco respetable. Es verdad. No te voy a decir que no, papu, pero es lo que hay. Están fuertes, hay que utilizarlos. Gracias, Sebas Bermúdez, de verdad, por dejar tu Prime en el canal. Se agradece demasiado. Espero el primer mes de muchos, papá. David Silva, no, F, papu. Pásame el número de Benihú. No tengo el número de Benihú y si lo tuviera no te lo pasaría, obviamente, papu. Es su privacidad. Ok. Vamos a darle un minerito. Penguin Boy, vamos a ver qué traes. Hola, Antonio, acaba de llegar tu directo. ¿Cómo estamos, Hugo? Bienvenido. Ok, mosquetera contra Megasbirro. ¿Tiene Megasbirro? No me gusta, güey. No me gusta por el hecho que me gasté mosquetero. Bueno, su tornado, cuanto menos, dudoso. Golem de hielo inservible. Bueno para nada. Golem de hielo. Cuidado que me saca mucho elixir. ¿Me hará golem al puente? ¿O no? Me ascendieron, ahora soy chef principal y pues que mejor que compartirlos con... ¡Ojo! Devolvió las... ¡Felicidades, papá! ¡Penthouse!
Unos para nada, duendes con lanza. Eso es lo que son, unos buenos para nada. Bueno, me ayudaron bastante, ¿eh? Ojo a la defensita, ¿eh? Ojo a la defensita. Uy, este rival repite la misma jugada una y otra vez, güey. Y encima no le dio a la mosquetera. No, este es el top peores jugadores que he visto con Golem en mi vida, ¿eh? Top peores jugadores que he visto con Golem en mi vida. O sea, nos deja en vergüenza a nosotros los jugadores de Golem, ¿eh? Dios mío, qué malo con Golem. Qué malo con Golem. Pero malo de verdad. Malo de verdad. Qué manco, cómo jugó de horrible. ¿Cómo jugó de horrible el mazo de Golem? Por eso luego nos dicen mancos a los jugadores de Golem. ¡Vamos! Vamos, dime de dónde está tu restaurante para ir para allá. ¡Ojo! Ya te andan saliendo clientes y todo Ninja Mod, papá. Me ascendieron, ahora soy chef principal. Y pues qué mejor que compartirlos con el que me devolvió las ganas de jugar Clash. Saludos desde mi penthouse. Empezamos a nadar en dinero, papá. Me gusta, qué bueno, Ninja Mod. Me alegro mucho por ti, Ninja Mod. 2,500 pesos chilenos. Tetón, ¿qué esperabas de él si juega Golem? Oigan, yo juego Golem y no soy así de manco, ¿eh? Un poquito sí, pero no, así de manco no, ¿eh? ¿De dónde está saliendo ese nivel, Tetón? Buenas defensas, me marqué de Brian, me gustó, ¿eh? Lo jugó nivel Koshi. Dicen que si te saca... ¿Qué dices de Homer? Así son los jugadores de Golem cuando juegan con el cerebro. Si es malo con Golem, imagínate con todo. Imagínense que si era malo mazo, si era malo con mazo de Golem, ¿cómo ha de ser con mazos de skill, güey? Se parece a mí con Golem. Los 5 ejemplos de patrimonios intangibles son... ¿Qué dices, Darwin? ¿Estás estudiando o qué, papu? Fue una partida con Golem, saluditos, Tetón, acabo de llegar. ¿Cómo estamos, R. Carlos? Bienvenido al directo. Tú eres distinta, gracias, Dido Lyrics. Muchas gracias, Ninja Mod, de verdad me alegro por ti. Gracias por tu donación, papá. Vamos a darle. Ok, vamos a tirar un minerito. Mal tirado porque... No, espérate, empecé horrible la partida, ¿eh? Sí, todo mal, güey, perdí. Perdí por un error de desconcentración, güey. ¿Por qué no me enfoco en la partida? Bueno, venga, hermanos, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, la sacamos como quiera. Perdí por un error de desconcentración, güey. No perdí torre. Ok. Pudo ser mucho peor, ¿eh? Pudo ser mucho, mucho peor. Ver a Morten, Benijo o Yasu ayuda bastante. Ay, güey, ¿y este güey por qué es así de agresivo, hermano? Daño, me sirve. Cuidado aquí que viene. Cuidado aquí que viene el rayazo, Buen posicionamiento. Para evitar rayo. Vamos a quitarnos la bruja de una vez para que pasen los bats delante. Cuidado aquí que vienen los bárbaros de élite. Vamos a bloquear el rayo.
¡Claro! 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 ¡Bum! ¿Y esa defensa? ¿Y esas manos? ¿Y ese pro player? ¿Qué pedo de note? ¿De dónde sacaste esas manos? Pon gracias. Hay apoyo, solo falta talento, chat. La clave era jugar mazos con skill. Vamos, vamos, Joseph. Pon gracias, bebé. Buen Anthony. ¿Cómo estamos, Giovanna? Bienvenido. 15-1, ok. 15-1 en dos cuentas y 10-1 en otra. Me enoja porque ambas partidas, o sea, la partida que he perdido en cada cuenta ha sido horrible, o sea, ha sido detestable, ha sido por pendejo las tres partidas que he perdido. 15-1 la tercera cuenta, 15-1 la segunda cuenta y 10-1 la primera. Vamos a poner la principal en 15-1 también. Hola, guapo. Ojo, ¿cómo estamos, Che? Bienvenido, papá. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta la vida? Antes eras manco a la verdad. No, sigo siendo, papá. ¿Cómo estamos, Jorge 22? Bienvenido. Qué raro, tú nunca pierdes por pendejo. Ya hablé con los de Twitch, me dijeron que el 15 de mayo es el día mundial sin playera. Vas a poder transmitir en pelotas, bebé. Oye, hay fifita. Capaz, a ver, al principio del directo les dije que estoy bien puteado. La verdad sí, es mi segundo día de dieta. Piensen que es mi segundo día de dieta, gente. Mi cuerpo está acostumbrado a comer 3 hamburguesas al día, 2 paquetes de patatas fritas, 3 pollos empanizados, 2 pescados fritos, un banana split, 3 hotcakes y 3 licuados, básicamente, con 2 jugos y un poco de fruta al día. Y que de repente, hoy, mi cena sean 3 rollos de jamón rellenos de requesón con un té, pues no mames, me duele la cabeza. Obviamente me va a doler la cabeza. No mames, eso es dieta. Pues obviamente me ha dolido la cabeza todo el pinche día. Luego, en la tarde me tocó algo bien ligero. En la tarde me tocó ensalada de pollo con lechuga. No manches, güey, pues obviamente todo el pinche día me ha dolido la cabeza. Dieta igual nuevas manos, todo eso comes. Sí, de más o menos. Dice, ya así te morías a los 25 o 35. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, entonces qué bueno que estamos cambiando de hábitos alimenticios. Los rollos de jamón son llenadores. ¡Qué madres, güey! 3 rebanaditas de jamón rellenas de requesón. Esa fue mi cena. Cuando yo, la comida en toda mi vida que he hecho, o sea, siempre durante toda mi vida, la comida más pesada que he hecho es la cena, siempre. Yo estoy acostumbrado a cenarme 3 tortas, 3 hot dogs especiales, 6 pedazos de pizza, 2 hamburguesas, 3 platos de cereal, 1 plato de fruta, 5 empanadas, 2 panes y 1 café. Yo siempre la comida más pesada es la cena. Cuando de repente me ponen a cenar 3 rebanadas de jamón con queso, con requesón encima, que ni siquiera queso, pues obviamente me muero de hambre, estoy cansado y me duele la cabeza y ando de malas. Y encima me ponen a hacer ejercicio, no, pues nos vamos a la mierda. Ya ando bien con mi vaso de leche, güey, ¿qué pedo contigo? ¿Eso a qué viene con FIFA? De que me duele dolor la cabeza todo el día, por eso no sé si jugar FIFA. Para todo lo que come estás muy bien de peso igual. Y sí, literal, pues si me vieran comer se asustan, ¿eh? Hay muchas veces que se asustan si me vieran comer, ¿eh? Ya párale, tetón. Estás comiendo como un diseñador gráfico. No, F. Todo eso y una Coca Light. Eso es verdad, ¿eh? Yo tomo Coca cero, yo no tomo Coca normal. Yo tomo Coca cero azúcar. ¿Qué estoy jugando en esta cuenta? En esta cuenta estoy jugando el mazo de güero. Ok, hicimos 15-1 con mortero y 15-1 con triple mosquetera. Ahora vamos a intentar hacer 15-1 con el mazo de güero. Ok. Ese no es el de güero. Bueno, un Spambridge, pues. Hombre, qué diferencia con Casero, ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso con el Messi Tots que vas a sacar en un rato? Ay, vamos a darle. Esa dieta es para cualquiera. A ver si algún día lo pruebo. Está hecha según a mi medida, papu. Yo te recomiendo ir con un nutriólogo, porque te tienen que sacar tu peso, ver tus necesidades, hacerte estudios, medidas, etcétera, etcétera. Nunca hay que automedicarse. ¿Quién conoce a Güero? ¿Quién conoce a Güero si tú eres el pro? Está fea, ¿eh? Contra Peca no tengo nada para desviarlo como en el anterior mazo que tenía un golem de hielo, ¿eh? No sé si me gusta. ¡Qué cagón, Lesen! Felicidades, papá, de verdad. De verdad, muchas felicidades, güey. Ok.
Ok. Tiene tornado, peca, mago. ¿Cuánto cuesta un nutriólogo aproximadamente en México? No lo sé. No lo sé. Yo la verdad ni siquiera consulté precios, papu, si te soy sincero. No. No, güey, cuánto dolor. Yo no consulté precios, fui con el que me dijo la mamu que iba a su familia. Y a mí lo que me cobran fue... A mí lo que me cobran fue $25. $25 la primera cita. $25 la primera cita, que pues son con estudios, medidas, y así. O sea, como más producida. Espérame. No me pegues. Bien. Me cobraron $25 la primera cita. Y las demás citas me cuestan $5 por semana. Tengo que ir una vez por semana. Y ya más son $5. La primera, $25. Y de ahí, cada semana, por el resto del tiempo que vaya, $5. 100 pesitos. La primera, 500 pesitos. Las otras, 100 pesitos. Lindo mazo sin esquilpa, Lindo mazo sin esquilpa. Y se regresó el cañón con ruedas. Y se regresó el cañón con ruedas. ¡Fus! ¿Y cuánto del gym? Acá en México los gimnasios, ¿cuánto dirían que suelen cobrar los gimnasios acá en México, gente? Yo diría que el gimnasio aproximadamente en México te cuesta un promedio de 400 pesitos. Yo diría que el promedio 400 pesitos. Ojo, uno normal, sencillo, o sea, equipado pero sencillo. Si te vas a una buena colonia, un buen gimnasio, ahí ya empieza a subir la cosa. 600 pesitos, 700 pesitos, 900. Puedes encontrar de más de 1000, 1500. Perfectamente, 400 pesos. Tienes un gimnasio decente, 400 pesitos al mes, $20 al mes, sí. $20 al mes, y la visita en México, o sea, por un día te suelen cobrar 50 pesos, que son $2.50, o 60 pesos, que son $3. Pero por el mes te suelen cobrar como $20 un promedio, como 400 pesitos. Mejor usa la caminadora, te toman bastante agua. Sí, estoy usando la caminadora, papu. Estoy ayer ya, o sea, regularmente la utilizaba como 3 veces por semana, pero no estaba yendo a la nutróloga. Ahorita ya la voy a utilizar todos los días. Ayer la utilicé y hoy la utilicé. Yo voy a uno de 200 y siento que me están robando. ¿Qué dices, Vegagi? Ay. Están a 800 los baratos y los... En Monterrey están 800 los baratos y caros 1500. Es que Monterrey es de las ciudades más caras del país, güey. Es muy caro Monterrey. ¿Cómo vas, gordito pechocho? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? César Valdés, bienvenido al directo. Fuerza Colombia. Y sí, mucha fuerza a los colombianos, papus. De verdad. Lo que están pasando está horrible. Mejor de todo... Lo que comer, bájale a la mitad y no hay necesidad de comer ensalada. No, güey, es que lo mío ya era problema de salud, güey. Entonces, de hecho, mañana voy a ir a ver un internista, a que me sigan haciendo estudios, güey. Porque yo llevo ya tiempo comiendo sano y sigo sin sentirme bien de mi estómago, güey. Ya ven que yo salí malo del hígado. No vaya a ser que no sea el hígado, güey. El primer doctor me haya dicho algo malo. Entonces voy a ir a buscar una segunda o una opinión. Que me hagan otro ultrasonido. Que me hagan una resonancia magnética si es necesario. Pero yo quiero estar tranquilo, güey. Imagínate, es un tumor y yo aquí... Y yo aquí dejando pasar el tiempo, güey. Imagínate. No, hombre. Entonces mejor... Con la salud, gente. Si algo les puedo decir en la vida... Si algo les puedo dar como consejo en la vida, si ustedes tienen 100 pesos en el bolsillo y el
y el hospital les está cobrando 100 pesos, ustedes no importa, no escatimen, no busquen ir a un doctor o a un hospital que les vaya a cobrar 20 pesos, no busquen ir a un lugar así el más barato del mundo, o sea, busquen... O sea, con la salud no escatimen, de verdad, no escatimen, gente, que la vida es no tiene precio, literal. Life hacks. Yo pagaba 200 pesos en el gym, mi instructor era gordo y me subluxó el hombro. Tienes gusanos en la panza por lo que tragaste hace 2 años atrás. No, ya te digo yo que no son gusanos, ¿eh? Lo barato sale caro y sí, ¿eh? Léeme, ¿qué dijo Hades? A ver. No lo veo. Yo vivo en un fraccionamiento y me cobran 5,500 pesos de gym. Papu, te cobran 5,500 pesos mexicanos de gym y no me dejas una suscripción que vale 100 pesitos. Estoy a punto de bañarte el chat, Hades. Estoy a punto de bañarte el chat, Hades. Pero mañana mismo vete a ver, de repente tienes algo. Sí, mañana voy a ir a ver, papu. Mañana mismo voy a checarme. Hades, tienes 5 minutos para solucionarlo, Hades. Si no, vamos a tener problemas, Hades. Vamos a tener muchos problemas. Ser alcohol, si ya no estoy tomando. Ya llevo cada más de 4 meses y medio libre, papu. Con 4 meses, 20 días, algo así. En mi país no te cobran, pero te sacan algunas partes y te las venden. ¡No! Sos un capo. Ojo, ¿cómo estamos, Sandro? Lo baneo por un día. No, no pasa nada, no lo baneen. La diabetes y los triglicéridos. Sí, me tienen que checar todo, güey. Necesito que me solucionen. O sea, yo pienso, yo me voy a la cama, güey. Si duermo boca abajo, yo siento que mi estómago, o sea, que algo dentro de mi estómago está topando con algo. El doctor me había dicho, el primero con el que fui, que era porque tenía el hígado muy inflamado, que poco a poco lo íbamos a desinflamar. Pero eso era lo que sentía, que según mi hígado tocaba con el principio del costillar. Es lo que me dijo el doctor. Pero yo voy a ir a ver a otro por si acaso, güey. Pues yo no estoy tranquilo, la verdad. Yo no estoy tranquilo. Necesito empezar a sentirme bien, güey. Que ya llevo 5 meses sin meterle mierda ni de comida ni de bebida a mi cuerpo. Y yo no veo, o sea, sí veo cambios, pero no me siento al 100, pues. ¡Ojo, Jetsan! Ok, es un hijo. ¿Alguien sabe el mazo, gente? Me tengo que concentrar ya, ¿eh? Tienes un bebé, nos invitas al velorio. Ok, no digas eso ni de broma, Ángel David. Gracias, Jetsan Velázquez. Gracias, Mamu, por los 10 pesitos. Te mando un beso, bienvenida al directo. Ok, es eso, gordo eléctrico. Ok. Uy, el bárbaro de élite. Bárbaro de élite, ojo, eh. Cuidado con el tornado. Vamos a ver si me hace rayo. Sí. Está difícil la partida, ¿eh? Está difícil la partida, ¿eh? Muy difícil el matchup, güey. Qué bien el bárbaro. ¿Cómo lo empujó el puerco al bárbaro, eh? ¿Cómo empujó el puerco al bárbaro, güey?
¿Voy a tener que meter bola? Pues no. Ok. Unas caguamas heladas y no hierbas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aguántenme que estoy bien concentrado, ¿eh? No está nada fácil el matchup. Uy, fallé la bola, güey. Se movió esa madre. No pasa nada. ¿Cómo pegan los barbaritos, eh? ¿Cómo pegan los barbaritos de élite? ¡Vamos! Te hacen falta unas caguamas heladas y no hierbas. No, güey, imagínate. Me andan haciendo tomar dos tés al día. Dos tés de hierbas al día. Uno de cuachalalate. Cuachalalate, papu. Cuachalalate. Y otro de chacloco. 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 Güey, no había escuchado las dos palabras en mi vida, güey. Te tocó el hígado con las manos y te dolió. De ser así, si lo tienes inflamado. No me duele, pero... Por ejemplo, a mí no me gusta... Güey, mi cámara está soltando puntitos, güey. No me gusta que me estén... O sea, yo me hacen así. Si yo estoy acostado y me hago así, yo siento raro, güey. O sea, yo como que siento como que topo algo. No sé, no me gusta, por ejemplo, ahorita... Antes no me daba igual, pero desde que me siento mal... No me pueden poner el dedo en el estómago, en el ombligo o aquí en el estómago, la mano en el estómago. Tengo que ir a que me chequen, güey. Mañana voy a ir, ¿eh? El cuachalalate lo usaba mi papá para su hígado graso. Sí, esa madre me la dan, güey. Güey, ya... ¿Y qué? Pasa pro tips de qué más le hacían tomar, güey, así... No será simple colitis. No creo, güey. He comido sano durante 4 meses y medio y sigo igual, güey. No sé, voy a ver un especialista. Y si no, voy a buscar un especialista del hígado, güey. Si me vuelven a decir lo mismo, que es el hígado, de ahí voy a buscar un especialista del hígado. Te hacen falta unas caguamas. Gracias, el Lama en Moto, por los 49 pesotes. No, me metieron como 100 bots, ¿eh? Bueno, no, como 50. Me metieron como 50 bots hace 4 minutos. ¿Te hace falta? No, ¿qué dices, Alonso? Es malestar por jugar Golem. Fui por la botana. ¿Quién crees que gane la liga? Cruz Azul, papo. Un gastroenterólogo. Con un gastroenterólogo fue lo primero que fui. Ahorita voy a ir con un médico internista. Le pregunto y te paso por Twitter información. Dale, va. Gracias, papo. Ok. Aguacate, ¿por qué están diciendo aguacate? O palta. Look great. Poco de carencias con mi bola. Fallé uno, pero bueno, no pasa nada. Mucho cuidado aquí con su Valkyria. Ok. Ahí va a ser Valkyria. Tiene rayo, güey. Tiene un mazo muy extraño, güey. Tiene un mazo muy, muy extraño. Okay.
Cuidado con la horda ahora, eh. Si me hace horda con barril, voy a ser el hombre más feliz del mundo, eh. Por favor, hazme ejército. Bien. Bruja te necesito, eh. Bruja te necesito. No. Mira, rayo, güey. ¿Qué pedo con su mazo, güey? Está difícil, eh. Aparte tiene 3 baits de bola de fuego. Pegan mucho a torre. ¡Vamos! Grande la bruja, güey. Grande la bruja. ¡Vamos! Mete el azúcar, Volakin. Para nadie. Y bye. Más que aguacate y palta. A ver, chicos, se le dice diferente dependiendo del país. No seáis pesados. Güey, yo tenía Liga de Durazo nivel 3 a punto de cirrosis. Prueba tomando vitamina E y el Ludep es el mejor para el hígado. Ok. Ok, gracias por la información, de verdad, papá. Vitamina E y el Ludep es el mejor para el hígado. Ok, ok, lo tomo muy en cuenta. Muchas gracias, Miguel Vázquez, de verdad, papá. Papu, ¿cuántos kilos pesas de más? Bastantes, bastantes, bastantes. Peso... Ahorita peso 86 más o menos. O sea, peso 85.6 en boxer y un kilo más con ropa, 86.5 con ropa más o menos. Saludos de Argentina, papu, saludos Facundo. Saludos de Argentina, ¿has probado qué dices, Takis? ¿Cuál es tu youtuber favorito? Uy, ahorita no tengo favorito, quizá, ¿eh? Quizá hasta el Pacheco, ¿eh? Bueno, no, pero el Pacheco es streamer, el Pacheco no es youtuber. Del que más consumo, el que más me divierte actualmente, pero... Escabiados lo consumo mucho, me entretienen mucho. Ahorita diría que no tengo un favorito. ¿Cuánto mide este tón? Mido 1.73, debería pesar 73. Pues que mides 1.90 o qué. No, mido. A ver, soy de huesos pesados siempre. O sea, de toda la vida he sido de huesos pesados. Es decir, yo si me pongo en 78 kilos ya me van a ver muy delgado, muy delgado. Cuando mi peso se supone que mi estatura debería ser 73. Mira. Ah, no, no estoy tan gordo. No estoy tan gordo. Un poco rellenito sí estoy. Pero digo, me debería, para lo que peso, me debería de ver más gordo. Pero es porque yo soy de huesos muy pesados, güey. Te recomiendo THC. ¿Cómo que THC? ¿Ves Quantum Fracture? No sé qué es eso, papu. O sea, te ves poco gordo, pero no te ves mal, pero lo importante es la salud. Sí, lo importante es bien estar bien de salud, eh. Estás panzoncito, estás. Si es hígado graso y todo, necesitas revisar triglicéridos y empezar. Si los traes elevados con atorvastatina. Dios mío, ya me están recomendando de todo. A ver, hay que ir con el doctor, gente. Hay que ir con el doctor. Es lo más importante, pero muchas gracias, Oscar, de verdad. Vamos con esto acá. Listo. Es un canal que habla de ciencia. ¿Metiste panza ahí? No. ¿Qué ves en Netflix? Tampoco es que consuma tanto Netflix, ¿eh? Ahorita estoy viendo una serie que se llama Unidad 42. No se la recomiendo, la verdad. Pero ya mañana la acabo y voy a empezar algo nuevo. Creo que hasta consumo más Amazon Prime. Es panza de cerveza, papu, no nos hagamos. Esa es cuerpo fitness. Yo soy médico, güey, ojalá mejores. Gracias, Oscar Leal, de verdad, papu. Ve la serie del impostor. Esta no la he visto, ojo. Prime Video más que Netflix, yo creo que también, Yo opino lo mismo. Ok.
Bola de fuego, esqueletos, mosquetera, paquete real. No me gustó nada, güey. No me gustó nada, ¿eh? Mi mente salía mucho mejor. En mi mente salía mucho, mucho mejor. Güey, ¿alguien sabe el mazo? ¿Alguien me puede decir el mazo, gente? ¿Es monta? ¿Monta o globo? Diría globo. Paquete, es obvio. Qué pasivo me está jugando este güey. Muy bien, bandida. La jugué nazi, güey. No mames, la jugué muy nazi, güey. No mames, qué bien la jugué, güey. Me encantó, güey. ¿Y este criminal, güey? ¿Este criminal? Uy, me encantó cómo la jugué. Dios mío, me encantó cómo la jugué. ¡Vamos! ¡Oh, que por momentos veo manos! ¡Qué rico predig! ¡Ojo el predig, eh! ¡Ojo el predig, eh! Cambié mucho últimamente y lo bonito es que ya no ando atrás de nadie. ¡Ojo, Nico Arango! ¡Qué bueno, papá! ¡Morten, eres tú! ¡Es la dieta! ¡Es la dieta! La dieta me está dando manos. Vitamina E, aceites de maíz, como los aceites de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya, nueces, como las almendras, el maní y las avellanas, semillas, como de girasol, hortalizas de hoja verde, como las espinacas y el brócoli. Voy a comer muchas espinacas, mucho brócoli. Eso sí está en mi dieta, de hecho.
Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. El Nava en Moto, gracias por los 49 pesotes de hace rato, de verdad, muchas gracias, papá. Oigan, no se olviden de dejar su follow en Twitch y su autohost, que ayuda demasiado, gente. Ayuda demasiado tanto el follow como el autohost en Twitch y los de YouTube. No se olviden de dejar su like, que es completamente gratis y también ayuda demasiado. Somos 834 personas y apenas 500 likes, gente. Apoyen con los pulgarcitos arriba, que se puede, ¿eh? Me puse la foto tuyo, ahí, foto tuya de ayer en mi Instagram. ¡Ojo! Que es autohost, le has compartido el directo hostear canal en Twitch. Y así nos ayudas a aparecer más en recomendados, según. No tengo idea cómo se llama la canción, papu, porque es una playlist que viene toda compuesta, o sea, toda junta. Te paso el link ahí entero en el chat. Lleva 1 hora 36 minutos. Ahí voy. Pero no te ponen nombres de las canciones. Vamos a darle. Vamos a abrir esto. Bien. Vamos a darle. Oh, Tetón, siempre pides que te ayuden y no lees. Lo que yo sé de mazos, puedo ayudarte, el M. Gracias, gracias, Santi. Discúlpame. Es un poquito difícil a veces leer a todos. Yo lo intento, de verdad. Lástima que gasté el espíritu justo. Güey, tengo horrible matchup, eh. Acá tengo horrible matchup, gente. Horrible, ¿eh? Horrible es poco, ¿eh? Horrible matchup es poco. Qué feo matchup tengo, eh. Tengo muy mal matchup. Muy mal matchup. La cagué, güey. No tuve que haber hecho el espíritu, güey. Era mejor que salieran más cuerpos. Okay. LGBT dedica esta por los 2 años. ¡Vamos! ¡Qué guarro, güey! El cañón con ruedas parece cuando tú, güey. Sí, pero en ciertos puntos te ayuda, ¿eh? En ciertas interacciones te ayuda, güey. Güey, qué asco de mazo, güey. Golem cementerio, güey.
Golem Cementerio, güey. Qué asquerosidad de mazo con bruja nocturna, güey. En ocasiones sí hay manos. Ojo, 15-1 en las tres cuentas, 15-1 en las tres cuentas. Saluda a mi pulpo LGBT. Dedica esta por los 2 años. ¡Ojo, Luis Fernando! ¡Pape! ¡Claro que sí! ¡Luis Fernando cumpliendo los 2 años de patrocinio! ¡Vamos! Gracias por los 2 dolarazos, papá. De verdad, se te agradece, de verdad, güey. Es lento el cañón Correas, pero te ayuda acumulando más tu push. Sí, en ciertas interacciones te ayuda mucho. Gracias, de verdad, papá. Te mando un abrazo y un beso donde tú quieras, güey. Gracias a todos los que dejaron su autohost: Emanuel, Alex Vázquez, Humberto Mendoza, El Lobo 01, Diego Ceja, LQ Pablo, Arturo 69. No, Arturos, no, Artur 6720, 23 Rodrigos, Facundo Aguilar, Manu Torres, SS Moque y Sebastián Escudero y Gutierritos FF. Gracias a todos los que dejaron su autohost. Mini Shifter, Dieguito 17373, pueden seguir dejando sus autohost, ayuda mucho. Metrox, muchas gracias también. 17 minutos para poder ser encarcelado. No, ya va a cumplir año Román, se va a hacer legal. El vato está jugando horrible, sí le ganamos. Y sí, sí pudimos, Víctor Hugo, a huevo, papá. El Campuri es lo mejor, lo único malo es que es demasiado malo, pero lo puedes tomar con mate y pasa piola. ¿Qué dices, Álvaro? Eso es para la salud. Eso es para la salud. No entendí muy bien. El Campuri. Mate, acá en México no existe el mate, ¿eh? ¿Clash sigue vivo? Claro que sigue vivo, papá. Papu, primera vez que me lees y te hiciste una pendejada. Nico, pues no las pongas. ¿Para cuándo los 200 player picks? No, no tengo. Hermosa camiseta, parcero. Gracias, Harry. Oigan, ¿saben qué me pasó? ¿Saben qué me pasó cuando estuve en Colombia? No sé. No sé si fue malo o bueno, pero cuando yo iba caminando, me la compré, me la puse allá, e iba caminando y pasé al lado de un venezolano, porque traía, no me acuerdo qué gorra o playera de Venezuela, y me vio la playera y me dijo como, jue puta, qué playera, y se empezó a cagar de risa, o como que se rió, pero no sé si me dijo que algo bueno o malo, no sé si, mamá huevo, no sé si me insultó o me dijo que qué chida mi playera, quería robarte la mejor playera de la vida, te lo dice un paisa, ojo. Sí, bro, pero ¿qué es autohost? Ah, se da acá en Twitch, es para compartir el directo, papu. Te mentaron la madre. Andan, ¿y qué tiempo los de la queso casa? Ya sé, Tetón, ya llegué, ¿cómo estamos, Changuin? Bienvenido. ¿Para cuándo un directo con una camisa de Costa Rica? Cuando tenga una playera de Costa Rica, yo con mucho gusto me la pongo, papá. Pero no he visitado Costa Rica y por lo tanto no tengo una playera de Costa Rica. Tengo un gorrito de Costa Rica que me regaló... ¿Quién? Este, Wanderch. Supongo que los costarricenses que están aquí, los ticos, lo conocen. Esa línea negra de la cámara me está dando tic. Sí, es porque está mal conectada, güey. A ver si no la cago. Se va a desconectar, Ahí voy. A ver si... Anthony, ¿dónde estás? A ver si lo solucioné. Lo conecté en otro puerto USB. A ver si lo solucioné. Capaz sí, capaz no. Ahí me avisan dentro de un rato si sale la rayita, si no sale la rayita. ¿Cuándo vienes a Chile, papu? Uy, ojalá tener el dinero para visitar todos los países, papá. Pero hay prioridades actualmente ahorita. La mamu ya quiere casa, la mamu ya quiere boda, ya la mamu ya quiere hijos. Mi mamá ya quiere boda, mi mamá ya quiere hijos. No hay como ahorita en pensar en viajes, papu. Lo que menos piensa mi cabeza ahora mismo en viajes. Mi cabeza ahora misma solo piensa en cómo generar dinero. Y no lo estoy haciendo mucho, que digamos. Entonces hay que ponerse a chambear mucho. ¿Estás contra el mundo o qué? ¿Estás en Tuxpan? Y yo en Poza Rica y no hemos ido a tomarnos unos shots. ¿Qué dice el hijo? Ya no le hago eso, papu. Johnny Metalero, Chamusky, Culebro, Cucaro, Santi, Luisfe, Changin, Mr. Random, Hades, Emily Rich, Danielito, The Asking, Metrox. Muchas gracias por el autohost, todos. Ya con... ¿Qué dices, el raco? Hijos se comen. ¿Te gustaría tener un hijo?
Yo ahora mismo tengo otras prioridades en la vida, papu. Necesito a mediano plazo hacerme de casa. Entonces hay que trabajar mucho para poder dar el enganche, aunque sea de una casa. Hay que conseguir algún trabajo estable, pues no sabemos cuánto va a durar esto, e intentar compaginar los dos trabajos a la vez. Y ya después, cuando estemos estables en ambas cosas y tengamos casa propia, tengamos este trabajo estables ambos, empezamos a pensar en hijos. Invierte tu dinero, güey. Si quieres, te puedo aconsejar algunas cosas. Por favor, güey. Estoy perdido en la vida, hermano. Necesitamos un heredero de la Teton Army. Últimamente tienes más viewers. ¿A qué crees que sea, chavo? Pues capaz es que estamos jugando bien. O capaz es la dieta, güey. Ojo, últimamente no estoy jugando nada mal en Clash Royale, ¿eh? Últimamente lo estoy haciendo decentemente. O sea, en las tres cuentas vamos 15-1. En total hemos jugado 48 partidas y ganamos 45. Hombre, no está nada mal, ¿eh? Es un 45-3. Nada mal, ¿eh? Invierte en Amazon, eso hice yo. La dieta es la dieta, estás más flaco. Si tu hijo se hace streamer, pondré a mi hijo a ver al tuyo. qué buena, papá. Ay, yo pensé que trabajabas de YouTube. A ver, sí, papu, pero tú no sabes si esto se acaba el día de mañana. Como se puede acabar en un mes, como se te puede acabar en un año, como se te puede acabar en 5, como se te puede acabar en 10. Esto es algo inseguro, realmente. Yo digo que inviertas tu dinero en... ¿Qué dices, Omar? Agradecido con la dieta con el Antonio P. Es porque aprendiste el lunes. Si quieres un hijo, adóptame, Tetoño, no lloro. ¿Quieres ser tu propio jefe? Invierte en capitales y cubre riesgos con derivados, pero no en criptos como Soki ni Adrián. Ya les dije que es muy riesgoso. Invierte en capitales y cubre riesgos con derivados. No, hermano, me hablaste en chino mandarín, güey. Pero lo voy a buscar. Ya lo copié y lo pegué acá en Google. Yo me encargo de buscarlo. Muchas gracias, de verdad. No aparece el donador del mes. Yo lo sé, yo lo quité. El donador del mes me pidió que lo quitara de ahí. Ponte a vender miches. La mamu quiere poner un negocio. Yo también quiero poner un negocio, pero no sabemos de qué. Queremos poner un negocio. Yo diría que es mejor poner el negocio ahora que nos mudamos, porque ahorita no tiene sentido poner un negocio si ya nos vamos a mudar. Invierte en Dogecoin. Poca broma, si hubieras metido $100 en Dogecoin hace un mes, el dinero que tendrías ahorita sería curioso, ¿eh? Invierte en Dogecoin, está vara. Ojo, Luis Fer. Enseña a jugar a la gente. Compra Shiba. Sí, vi que Shiba estaba subiendo mucho igual, ¿eh? Neil renta 5 casas y vive en la sexta. Hazte un Patreon. Negocio de tacos. ¿De qué sería bueno poner un negocio, gente? ¿Ustedes qué creen que sea un negocio rentable? ¿Qué creen que sea un negocio rentable? Vente a Bulla. Es que me ofrecen contrato, bro. La buena comida siempre jala. El problema es que es muy demandante tener un restaurante, güey. Te consume, güey. Literal, te consume la vida. Te consume demasiado tiempo. Pero tendrían tiempo. Si abres un negocio, que sea algo que conozcas. Todos los empresarios exitosos dicen que el peor error es abrir algo que no conozcas solo porque creas que puede pegar. Ok. Gracias por el consejo. A lo tonto, eso, o sea, parece broma, pero esos conceptos te sirven mucho, ¿eh? Yo tengo una tienda de abarrotes normal y jala bien. No 100, pero sí 1000. Un amigo hizo 18,500 y pues yo metí 100. Y bueno, no me quejo, pero hubiera comprado más, dice Luis Fernando. A la 1000. Hizo 1000 con 18,500. No, ma. Digo, hizo 18,500 con 1000. No, es que no tengo idea de cuánto subió. Solo sé que subió mucho porque me aparece mucho en TikTok. Lo del restaurante es verdad y triste a la vez. Tiburón de mentalidad, negocio de cosas no perecibles. No me deja mandar mensajes por problemas con la moderación del canal. ¿Ahora qué hice? No tengo la menor idea, Hernán. De cosas que se venden mucho y que sepas por dónde vas. Singa $20, botarga de chanchitos es lo tuyo. Venta de autógrafos. Te comes la comida, no hay negocio. Ahora en pandemia una taquería y a domicilio. Invierte en negocios de ropa, casi le sacas el 100%. Ropa interior, crack. Yo te digo, papu, un buen puesto de comida. Tengo corrida como comida más formal en una misma, dividida en dos. De miches, un bar, pero es que ahorita es muy circunstancial en tiempo COVID. Búscate un trabajo estable, Tetón. Es que saben cuál es el problema, gente. Saben también cuál es el problema. Acá en México la cosa está muy fea.
acá en México, por ejemplo, en mi ciudad, negocio que pones, negocio que tienes que pagar piso. No creas que le, y no crean que le pagas piso al gobierno. Le pagas piso a la gente mala. Si no, básicamente tu negocio no puede estar. Es la cosa también, ese es otro problema en México. Entonces, tienes que sacar negocios rentables, porque si no, pues no hay de dónde sacar ganancia, güey. La famosa renta que le dicen en Certoamérica, literal. Literal. Negocios de comercio exterior, chavalito, aquí hay gente de todos los países. Vende esas playeras con tu cara. La famosa renta chingándose a todos. Y sí, eso es muy cierto. Ese dinero págalo para... Hazte TikToker, güey, y que te adopte Derbez. Quiero... Si voy a empezar a subir TikToks, Lo que suele pegar no es el producto, sino la experiencia. Actualmente muchos de los negocios exitosos pueden tener productos medianamente buenos, pero si la experiencia para el consumidor es buena, siempre vas a vender porque la gente es mamadora. Bueno, llegué aquí por un host de Pacheco, pero aunque no juego Clash Royale, me late estar aquí, eres un crack. ¡Ojo! ¡Muchas gracias, villano! ¡Muchas gracias, bebé villano, por los 20 bits! Güey, el Pacheco... Hace rato me estaban preguntando quién es mi youtuber favorito. Les dije que youtuber ahorita quizá no tengo, quizás sea Escabiados, pero mi streamer favorito, primero había dicho Pacheco, Bueno, es Pacheco. Güey, lo que me entretiene es en cabrón, no me entretiene nadie, güey. O sea, ahora mismo piensen que cuando me ha tocado que está en directo DJ Mario y Pacheco, veo a Pacheco, güey. Ahora mismo ese cabrón la está rompiendo. Ese cabrón no sé si se ha dado cuenta, pero ese cabrón tiene un... O sea, tiene un potencial de romperla muy grande, güey. Muy grande. Si se mejora acá un poco el setup, si le pone un poco más de producción, por ejemplo, a su cámara. Tiene mucho, mucho potencial, Que mucho, mucho, Pachiquiño de nacimiento. Tetón, yo diría que mejor reparte códigos de kawaii. ¿Qué dices? Ya brodaste actor. Haz videos cortos de momentos épicos de 30, 50 segundos. Sí, voy a subir TikToks, Voy a subir TikToks. Eso no tengan duda. Tengo unas ganas de subir TikToks. Inimaginable. Para ganar dinero, pasa tu código de TikTok. Ahora solo veo Kissbuyer. Más conocido como el rompemando. Sí, la verdad es que Pachequillo a veces se le vuela la canica. Busca las canciones más populares en TikTok en cierto momento. Sigo sin TikTok, aunque sea una mierda, pero tendrá más de 10.000 likes mínimo. Lo malo que TikTok en México aún no está pagando. Abre una tienda virtual de lo que sea. Seguro tu reconocimiento vendes, pero hazlo. ¿Quién pudo vencer si no lo intentó? Buena frase, Buena frase, me gusta. Una tienda virtual. Gana el dinero suficiente y de Andorra te espera. No, ni cerca. Pago por verte en TikTok. ¿Qué dices? Juega, no, ahorita ya no vamos a jugar. Ahorita ya no vamos a jugar, gente. Ya pusimos las tres cuentas 15-1. Acuérdense que hoy les dije que las poníamos 15-1 y mañana las acabamos todas. Mañana le damos duro directo de Clash Royale de 3-4 horas acabando todas las cuentas. A ver si las llevamos mínimo a 25 victorias cada una. Si alguna vez quieres vivir en CMX, te recomiendo en el trabajo. Nos acaban de poner como top 1 empresas de servicios a nivel global. ¡Ojo! Yo le dije a la mamu, yo le planteé la idea de Ciudad de México. Es que a la mamu no le atrae nada a Ciudad de México. Pero, a ver, Ciudad de México, sí, tiene muchos contras, pero también tiene demasiados pros, güey. Tienes todo, todo literal a la mano. El problema es que Ciudad de México para la mamu, o sea, hay ciudades que tienen más, actualmente más crecimiento por lo que ella estudió. Que es industrial, ahora mismo Querétaro está muy fuerte. Guadalajara, Puebla. CDMX está que se hunde, ¿no? Va a desaparecer. ¿Cómo? ¿Cómo? Vente a Chihuahua, tetón. Ten en cuenta que quien canjeló Only te da un trabajo rentable. CDMX capital del mundo, pero está bien culero vivir aquí, güey. El tráfico, la inseguridad. No es tan bonito que digamos. Es igual que Buenos Aires, lo malo que se creen que son el centro del mundo. Es nuestro caso. Sí, es el equivalente. Yo en México diría que es el equivalente allá a Buenos Aires. CMX en Nueva York, pero con menos gráficos. Todo está a la verga. Vente a Perú, tetón. Cámbiate a un país más estable económicamente. Te nombraría dos. Vente a Guadalajara. Están chidas las pláticas. Y sí, se pone interesante el asunto, Hazte profesor de Clash Royale. Vente a vivir a Querétaro. Oigan, gente, ¿A poco desaparecieron los cursos de GameStreet? ¿Desaparecieron los cursos de GameStreet? Hace mucho los dejé de ver en Twitter que muchos youtubers antes, creadores de contenido de Clash Royale, ponían sus cursos de GameStreet. Ya no hacen cursos de GameStreet, ya desaparecieron.
No lo sé, ¿eh? ¿Cómo si llegamos a hablar de emprendimiento y cómo vivir? Ni idea. Ahora es por YouTube. Si vienes a Chihuahua, te una carnita asada. Ahora es por YouTube. Ni idea. Se supone que no. Ahora el GameStream los hacen por YouTube. Ojo. Todo México es inseguro. Bueno, sí. Sí, algunos lugares más que otros, pero sí tienes razón. Es que antes pagabas y ahora son gratis. Oh. Malcaide solo juega con dinosaurios, ¿qué? Oye, el Malcaide sí le mete bastante variedad, ¿eh? Vente para El Salvador, papu. ¿Para qué esos cursos si tú das clases por aquí? Canal de emprendimiento, hablemos de negocio para emprendedores. También soy administrador, tú dirás. ¡Ojo! Ya me andan proponiendo business aquí todo, ¿eh? Vendes con sus cursos de humo y creas una empresa piramidal. Vente a Perú, tetón. Ya juega, perro. Hoy ya no voy a jugar. Hoy Clash ya no voy a jugar, papu. En San Pedro no está inseguro. Hola, soy de Chile. ¿Cómo estamos? Xerxes, bienvenido. Sus directos de Warzone son la mamada. Neta, están buenos. Está chido la plática para más. Está chido la plática. Me gustan directos así. Ojo, llégate para más y buen empleo de industrial. No me gustaría salir. No me gustaría salir hoy por hoy de México. Hoy por hoy. ¿Para ti qué lugares de México son más seguros? Todo lo que no se hace de MX es más seguro. Donde no te metas en tierras de gente malas es más seguro. Donde no te metas, pues en general, con que evites ciudades que tengan alto índice de delincuencia y evites ciudades que tengan la gente mala que todos conocemos que hay en muchas partes de México, pues estás bien. Yo estudié economía y metí materias de finanzas para el núcleo terminal y terminé en consultoría, donde no aplico casi nada de mi carrera, pero gano mejor que mis compañeros de la uni y me ascienden en septiembre. ¡Ojo! ¡Oh, está apostable el asunto! ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué pedo, Roberto? ¡Ojo, Roberto! ¡Dos Robertos! Quiero mandar un saludo a mi hermana Alma Marcela Gozo. Es una gran fan tuya, te lo... Roberto, por favor. Roberto, por favor, Roberto. ¡50 pesotes argentinos! Gracias, gracias, Roberto. Por favor, un poco de respeto. Gracias, papá, por la donación. ¡Yujo, Roberto Daniel! Con la subregalada, Juanito. Le tocó a Juanito, gente. Le tocó a Juanito. No, le tocó a Juanito. Le tocó a Juanito. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le va a tocar a Juanito, güey? Que le metimos 90 mil segundos de baneo y le toca a él. Ya tiene mucho que no viene Christopher Hinojosa, es demasiado tiempo. No sé qué haya sido de él. Gracias, Roberto, por esa sub, papá. Ojo, muchas gracias, Roberto. De verdad, te mando un abrazo, papá. No mames, perdón, dice. Juanito Muto, vamos, que disfrutes tu sub, papá. Caí en el clickbait 31. Güey, de hecho no vamos 31, de hecho vamos 45-3. De hecho vamos 45-3. Las tres cuentas vamos 15-1. Hemos jugado 48 partidas y hemos ganado 45. Pobre Juan, ¿qué hizo? Denle van de nuevo hasta que acabe la sub. Pues ya soy legal. Feliz cumpleaños, Joma Román, papu. Ojo. Felices 18, güey. Que disfrutes de la mejor época de la vida. Papu, vas a seguir estudiando. Ya acabé, Andrés Martínez. Ya acabé, papu. Ya simplemente me hace falta titularme. Te tiene abandonado, bebé. Ojo, shooter. Sal, Juanito, no te haremos daño. San Pedro, Nuevo León es lo más fresco de México, fácil, pero muy caro. No tengo dinero para vivir allá, ya te digo yo, papu. ¿Ya viste a Dark Light en TikTok? Está muy fuerte Dark Light en TikTok, ¿eh? Yo digo que hagas una app de Tinder, pero con Transformers. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿jugarás FIFA? No lo sé, Rick. Chance sí. Chance sí, chance no, pero podremos hacer swaps. Hola, bebé, solo vengo a decirte que yo oficialmente soy hincha del Bayern. No. Solo vengo a decirte que ya. Lamentable, güey, lamentable el manejo de partido que tenemos, güey. Lamentable de los últimos 11 días. Ya se anda poniendo turbio. No, todavía no. Gracias, Dios, por los 100 invitados, papu.
¿De qué te graduarás? Licenciado en negocios internacionales. ¿Pero vas a hacer algún posgrado? Ya te cansaste del estudio. Debería hacer alguna maestría. Pero déjame titularme primero y después hablamos de maestrías. Pero sí, la idea sí. Hoy habrá pinturillo. ¿Pinturillo? No creo. ¿Cómo nos va a meter 3 goles si empatamos? Ya sé, güey. ¿Cómo nos va a meter 3 goles el Levante, güey? Lamentable. Gracias, Dios, por los invitazos. ¿Y el título lo vas a ejercer o la ves negra? Yo me quería meter a aduanas, pero tengo título en informática. No sé, güey. La neta, pues, a ver qué nos depara la vida, güey. Quiero meterle de lleno a YouTube. O sea, meterle en serio, pero quiero estar mudado para meterle en serio. A todo, a todas las redes sociales. O sea, así de hacer muchas horas diarias, mucho contenido diario, diversas redes sociales, diversas cosas, pero ya mudado. Es que aquí, por ejemplo, la tengo difícil. No estoy en la casa todo el día, llego literal en la noche, llego a aprender. Revisión de bans. ¿Cuándo agregas al Facebook de subs? A ver si mañana, espero que mañana. Llevo diciéndoles eso no sé cuántos días. No, pero espero que mañana. Hay que reaccionar a Shark Tank. Ojo, eso me emociona. Canicas y revisión de bans por las risas. Oigan a la franja, aprendemos unos besos. Métete a los streamings e invierte el dinero, güey. Te vas a forrar y en unos años ya vas a tener para comprar una casa. Tengo que aprender a invertir, güey. No sé, ¿cómo me recomiendan aprender a invertir? ¿Qué es mejor? ¿Leer? ¿Cursos? ¿Videos? ¿Cómo se aprende a invertir realmente? Ya no sé si enojarme o ponerme triste con mi barcita. Literal, güey, literal. Oigan a la máquina. Hoy juega la máquina. Subes video seguido. Hago directo todos los días, Edwin Hernández, sí. Oigan, si alguien no está suscrito en YouTube, deje su suscripción, ¿eh? Es completamente gratis, ¿eh, papá? Ya se me va a acabar la sub y apenas me vas a agregar. No. Saludos. Los libros siempre son buena opción. Leer y con tu experiencia. Que alguien pro te enseñe. Haciendo 24 horas. Pues aquí somos un chingo de economistas. Así que ayuda si tienes. Que te oriente alguien experimentado. Un videito de YouTube no cae mal. Los libros son buenos para aprender. Ok. ¿Qué opinas de invertir en Amazon? ¿Estás viendo que yo estoy pidiendo consejos, papu? ¿Estás viendo que no sé qué hacer de mi vida? Ay, te mando unos cursos básicos y te ayudo con las dudas que tengas. Ojo, mándame los cursos. Me los echo, güey. Hay que dejarse de hacerse, güey, en la vida. Que si no, se nos van un 2x3, güey. Hay que chingarle ya. Ya 24 años, ya tengo pelos en los sobacos. Ya se acabó la vida de papel, ya viene la vida de verdad. Las cripto también son buena opción, güey, pero cuidado. Tú le enseñas al creador de Microsoft a jugar Clash y él te enseña economía. Hola, Anthony, ¿cómo estamos, Nico? Usa Libertext. Es una opción demo para que pruebes. Te enseña cómo poner tus límites. Ok. Aprende inglés escuchando podcast, input comprensible y leer mucho. Y algo de gramática inglesa. Nos caemos a pedazos. Buenas raíces, pero ocupas capital. Muestra tu mazo para torneo, crack. En esta cuenta ocupé este. Hoy solo es R. No, ahorita cambiamos. ¡Ojo, Roberto! Y le toca a Vigagi, claro. Vigagi, bienvenido, papu. Roberto Daniel con la... Yo te enseño a invertir, neta. ¿A poco tú tienes invertido dinero? ¡Ojo, Roberto! ¡Sub regalado! Muchas gracias, papá. ¡Ojo! Haz tu propia marca de ropa y vende por internet. Si tienes el idioma inglés, tienes las puertas abiertas de todo. Sí, eso de los simuladores son muy buenos mientras aprendes. También te voy a pasar algunos simuladores para que empieces con dinero de Mentis. ¡Ojo! Me sirve, ¿eh? Me está gustando lo que oigo. Lo que leo, mejor dicho. ¿Conoces a Ada? No la conozco, Fabiano. Papi, hay que hacerle a todo. El varo se va en putiza, literal, güey. Literal, se va bien rápido el varo. Invierte comprando acciones en el Cruz Azul Hidalgo. Gracias por la subregalada, de verdad, Roberto, papu. De verdad, se agradece demasiado, güey. ¿Cuál es la mejor manera de maxear tus cartas? Grandes desafíos y comprarte el pase royal, papu. Ahorita en tiempos COVID, no, hombre. ¿Cómo se agradecen esas suscripciones, eh? Así que si no han dejado su Prime, gente, no se les olvide, es completamente gratis.
tienen su Prime ahí que no ocupan y la pueden dejar aquí en el canal, papus, no les cuesta nada. Haz tu marca de alcohol aquí, todos toman de avión millonario. Todo es no gastar a putazos. Puedes empezar con cuentas de ahorro con el banco y es ganancia segura. 11 de marzo. Te las estoy guardando para el sábado. ¡Ojo! ¡Suba el que diga mi cumpleaños! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Se la supo! ¡Se la supo Kevin Gutiérrez! ¡Se la tenía prendida! ¡Lul! ¡Se la prendió Kevin Gutiérrez! ¡No, güey! ¡Se aprendió el cumpleaños de Roberto Daniel para cuando hace esas dinámicas! ¡Kevin es mi rata, me ven los streams! ¡Ojo! Renta un terreno de 2x2 metros, yo digo que la armas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago en un terreno de 2x2, güey? ¿Nada? Pon todo en Cardano, lo puse cuando está en 47 centavos, ahora está en 1.7. El Cardano es una tecnología que aún no ha terminado de desarrollarse al máximo, pero igual sube. Y cuando se desarrolla al máximo, esta criptomoneda se va a disparar. Me están diciendo, primero me dicen que cuidado con las criptomonedas, ahora que invierta todo en una criptomoneda. Ay. Tetón, ¿qué diferencia hay entre ladder y desafío? ¿No es lo mismo? No, para mí es muy diferente, babu. Yo en ladder soy muy malo, güey. No lee mis mensajes, dice Trigger. A ver, ¿qué dijo Trigger? Trigger. Se aprende a invertir dando sub en Twitch. ¿Qué dices? Sigo pensando que el futuro de Anthony es el OnlyFans. Literal, yo igual quiero ser niño de nuevo, güey. Es una puta mierda la vida de adulto. Compra dos casas en una vida y la otra la alquilas. ¿Qué más me recomiendas? Ese está bueno, ¿eh? Está bastante bueno, papu. Invierte en lo que diga Long Musk que inviertas. Eso es muy buena idea, las criptos, pero son muy volátiles. Las criptomonedas no existen, son los papás. ¿Qué tal andas en mates? Bastante bien en matemáticas. En estadística, bastante bien también. O sea, los números no se me dan mal. En general, los números no se me dan mal. Se me da mucho peor cualquier otra cosa, güey. Pero en general, en mi vida siempre fui bastante bien con los números. Sebas, hazte una cuenta de ahorro y guarda mucho dinero y luego invierte en lo que quieras. Pides préstamo en un banco y con ese dinero compras el banco para que... para que no le tengas que pagar. Pídele un préstamo al banco y con ese dinero compras el banco para que no le tengas que pagar. No sé por qué no lo pensé antes, ¿eh? De verdad, hermano. No sé por qué nadie lo hizo antes que tú, ¿eh? ¿Es más difícil invertir en FIFA? Tú tradeas como Dios. Se ve que es un hombre de negocios. A ese güey lo busque en la NASA, me merece un ban. ¿Cómo andas en contabilidad? Decente. A ver, la avanzada. Diría mis clases de contabilidad. El maestro no era muy bueno, la verdad. Pero las bases sí las tengo. Güey, si lo hubieras metido a Dogecoin en 23 centavos cuando estuvo en 73, hubieras recuperado el doble y más 15%. ¡Ojo, Roberto! ¡Roberto Daniel! ¡Su regalada Kevin Gutiérrez! Gracias, Roberto, papá, por esa subregalada, Kevin. Que la disfrutes, Kevin, papá. ¿No te ves como maestro o maestra particular, Tetón? La verdad es que no. La verdad es que no, papu. Yo le metí 2000 a Dodge cuando estaba en menos de un centavo. ¿Y ahorita en cuánto está? Neta voz de 2000 a Dogecoin cuando estaba en menos de un centavo. ¿Y ahorita en cuánto está? No jodas. Gracias, Roberto, por esa subregalada, Kevin Gutiérrez. Cambia título y categoría. Ya bajó, güey. Estaba en 73 centavos el 7. ¿Y ahorita? Yo la vendí en 73 centavos. Ya está en 49. O sea que... si metiste...
vamos a cerrarlo en un centavo. Si metiste cuando estaba en un centavo 2000, ¿quiere decir que ahora tienes 100,000? Porque se multiplicó por 50. Güey, si metiste $2,000 y ahora está en 50 centavos, ¿tienes 100,000? Yes, sir. No mames, güey. Y puedes vender así 146,000. Puedes vender así. Puedes vender el día que quieras. Yo digo, hoy está 73 centavos, quiero retirar. Tengo como 167,000. No mames, güey. Qué buen pedo, güey. Qué bueno que te fue súper bien en eso. Vos, me alegro mucho, güey. No, Armando. Cada quien hace con su dinero lo que quiere, papu. Si así son todos los mercados, los de derivados, capitales y dinero. Puedes vender así el día que quieras. Así es, tienes que saber mover las bitcoins. Solo digo. Sí, lol. ¿Y luego cómo retiras el dinero, güey? ¿Y luego cómo retiras el dinero? Tengo otros canales, pero espérame para el cumple. No es necesario, papu. Retiras a tu tarjeta. No mames, güey. Güey, es que si haces lo de Boste, por ejemplo, que metió 2,000, que son 40,000 pesos, y ahorita se convirtieron en 167, que son, ¿qué? Una brutalidad de dinero, güey. ¿Qué? ¿3,5 millones de pesos? Su puta madre. Pero a veces baja y sube. Debes comprar cuando está baja la moneda y cuando suba tú ganas. La cosa no es vender en cualquier momento. Uno debe poner una orden de venta y se hace la venta cuando otra persona te compra. La venta no es instantánea. Ok, muy interesante dato. Muy interesante dato. Literal lo de una casa, güey. Invirtiendo $2,000 se generó lo de una casa. Yo escuchándoles hablar de dinero y a mí no me ajusta ni para unos chetos. Anthony anda en Twitch, ¿o qué pedo? Sí, Camilo, estoy en ambas plataformas, papu. Quiero ver acción, no escuchar negocios. Hoy ya no vamos a jugar, Brandon. Hoy ya pusimos las tres cuentas. Ya pusimos las tres cuentas, 15-1. De hecho, sí puedes comprar acciones en Tencent. Decir que eres dueño de Supercell. Puro vato emprendedor acá. Se nota que vendía chicles en la secundaria. Pasa tip del Golem Bárbaros de élite. Jugado muy calmado, güey. Muy, muy lento. Muy, muy lento. Yo ya gané 10,000 con comprar 1,000 en monedas. ¡Ojo! Todo este coto es para evitar el FIFA. No. Está buena la plática, güey. Todos hablando de invertir y yo acá sin saber dividir en la uni. Yo vendía frutis congelados. Bien, pero ¿de dónde saco los $2,000? Buen punto. Buen punto. Yo vendo juegos y ese dinero lo guardo y luego lo invierto. Un día de estos nos vamos a poner a elegir que Tesla compra como Gref, así casual. ¿Cómo? Yo digo que así como traes medias 80, traes en la deep web. Oigan, gente, y por ejemplo, de lo que ganas con las criptomonedas, ¿cuánto pagas tú de impuestos a Hacienda? Por ejemplo, inviertes $2,000 y los conviertes en $10,000. Luego, ¿cuánto dinero se queda Hacienda? Lo malo de los capitales es que necesitas montón mínimo de 300,000 o 500,000 según el fondo o la casa de bolsa. Eso sí, toca declarar. ¡Ujo, Roberto! ¡Aguante la Dogecoin! ¡Ojo, Roberto! ¡$10,000! ¡Ujú! 15% de interés te cobra. No pagas impuestos. ¿Cómo no vas a pagar impuestos? No pagas impuestos. Los impuestos y comisiones son por transacción, no por monto. No, pero, o sea, ese dinero que generas, ¿no lo tienes que declarar a Hacienda? Supongo que sí, ¿no? Supongo que le tienes que pagar a Hacienda, ¿eh? Yo no digo a la cartera. Yo digo a Hacienda.
Roberto Daniel Dolarazos. Gracias, papá. Ojo la Dogecoin dando ganancias, ¿eh? Ojo la Dogecoin, ¿eh? Si le sabes, no tienes que pagarle ni madres. Si tienes cómo, compra una casa barata y ponla en alquiler y ahí verás cómo ganas. Los impuestos y comisiones son por transacción, no por monto. Cuando compras, te cobran un impuesto y la comisión. Y ahí estás pagando Hacienda por cada transacción que haces, pero sí se declara anualmente. Del 1 al 10, ¿qué tanto asco te doy? Asco te dio el partido de hoy del Barça. No, 10, güey. 10, 10. Uy, 11 si se pudiera. Cabrón, gracias por los 10 dolarazos, papu. Manda las ganancias a una cuenta en Suiza y listo. Change my mind. Ojo, Roberto, que parece que sí le están dividiendo sus Dogecoin, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vende fotos de tus pies, tetón. A ver. Solo tienes que declarar en los retiros. En ese baile se están cayendo el short. ¿A poco este canal ya pasó de videojuegos a ser de emprendedor? Hola, saludos de Argentina, el de Martínez. ¿Cómo estamos, papá? Depende del cambio de moneda. Tenía entendido que era proporcional al nivel de ganancia. Así se declara. Ok. Saludos de Ica, Perú. Saludos, Megatron. Las criptos no dan dividendos, solo las acciones y no todas. Qué pedo, Toño? ¿Me extrañaste? ¿Viste cómo la pechó el Barça? Sí, güey, feo. Feo. Sacas mal, más el Only, papá, ojo. Hola, saludos. ¿Hará suerte de motes exclusivo para Royal, bro? Hoy no, papu. Hoy no, le digo como si hiciera todos los días. Si no tienes depósitos por encima de los 250k, no tienes que declarar. Si retiras arriba de 400k, sí tienes que hacer una declaración. Oye, qué ignorancia. Hacienda no tiene que ver con esas transacciones que están entendiendo como las comisiones de las casas. Si tú ganas según... Si tú ganas según cuánto ganas, tienes que declarar del monto que ganas, aunque cada país tiene su legislación para cripto. Algunos países no se declara y otros sí. Normalmente yo cuando apostaba sacaba de 50k en 50k. ¿Jugamos algo? Anthony, ¿es cierto que estás desnudo? No. Ya te digo yo que no, papu. Ya te digo yo que no. Ay. En México se declara, ya que no lo hagan, ya es su pedo. ¿Hará sorteos de paso de Moses? Juega FIFA. Nos echamos alguno de Squad Battles. Podemos echar Squad Battles mientras platicamos. A fin de cuentas, vamos a poner esto acá. Uy, la cagué, esperen. Quité la música, aguántenme, denme un segundo. Vamos por acá. Vamos a poner esto acá. Clases del chat. Ay, qué hambre tengo, güey. Ya me debería dormir por el hambre que tengo, ¿eh? Lindos los shorts de 5 pesos. Oh. ¡Ojo, Lujitas! Papu, las criptos son volátiles, pero a largo plazo las que tienen un proyecto serio puede darte ganancias desde 400 a 4000 en 90 días. Chequea ETH, BTC, KCADA y algunas otras. ¡Ojo! ¡Luquita! ¡Tus dolarazos, Luquita! Yo sé que me están preguntando y no están hablando de eso, pero voy un segundo en el torneo mundial. ¡Ojo, Luquitas! ¡Ojo! Muchas gracias por la información, güey. Gracias, gracias, papá. Gracias por nutrirme de conocimiento, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Gracias por los 2 dolarazos también, güey. Te mando un abrazo. Practica penales, son volátiles. Y hasta me dio en cuáles checar, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo al apoyo, eh! Hay apoyo, solo falta talento, literal. Harás directo mañana, sí, Edwin, todos los días. Bitcoin ya no es tan rentable, dado que su precio ya hizo el boom que debería. ¿Practica penales o me voy? ¿Dónde se practica penales? A ver. ¿Qué dices tú, la fans de FIFA? Estamos llevando un mantenimiento. ¡No! ¡No! Programan todos los servicios.
No. A las 6 UTC. UTC. A ver. Hora. UTC. No. Desactivan los partidos en 7 minutos, güey. Desactivan los partidos de FIFA en 7 minutos. Pues vamos a echarnos un partido, ¿eh? Vamos a echarnos un partido porque desactivan los partidos en 7 minutos, gente. ¡Ujo Alonso! Con la subregalada de Roberto Daniel. ¡Ojo, Roberto! ¡Vamos con la subregalada! Pues buenas noches. Gracias por esa subregalada, papá. Bienvenido, Alonso Cupido. Ya tengo los 30 partidos jugados encima. No, entonces ni para qué juego, ¿no? Ni para qué juego. Te voy a pasar lo mismo que le he pasado a Adrián. Practicamos penales mejor y nos vamos a mimir. Ok, gracias, gracias, Julio. Gracias. Neta, gracias por esa sub, Roberto, ¿eh? Ojo, ojo. F al FIFA, sí, güey. Va a haber mantenimiento, vos de. Un Warzone mejor. Ya ni lo tengo, güey. Ya ni lo tengo, güey. Entrenar penales esos 5 minutos. Vamos a entrenar penales. ¿Dónde madre se entrena penales? Yo diría que sería acá en juegos de habilidad. O en juegos de habilidad, de arena de prácticas. ¿Qué es? ¿En juegos de habilidad? ¿Cuándo vas a tradear? Viernes, viernes, papu. ¿Alguien sabe dónde practico penales? Entrenamiento pase largo. ¿Todavía tienes follow en él? Sí. Uno, pues ya acuérdate. Sí he estado pelado a empezar en YouTube. Algo, sí está algo difícil, la neta, al principio, güey. Sí. Sí está algo difícil. ¿Cuánto ganas ahorita promedio mensual? No. No soy millonario, babu. No soy millonario, ni mucho menos. Te puedo decir que... puedo pasar de lo que se gana en otros trabajos. Pero tampoco es la brutalidad de salario, ¿eh? Tampoco crean. Quitan mucho comisiones Twitch y YouTube. O sea, un poquito más que lo que te pagarían en un trabajo, güey. Un poquito más. Entonces, si sale el hot tub en arena de prácticas, párate en el punto de penal o en esa área y presiona. A ver, arena de prácticas. Arena de prácticas. Me paro en el penal y presiona cualquier flecha. ¡Ojo! Güey, pero es que Neymar tiene una animación muy mierda, güey. En rojo, güey. Soy una basura en penales, güey. Soy una basura en penales, güey. Una mierda en penales, güey. Una basura muy grande, güey. Hasta tu abuelita lo hace mejor, güey. Es impresionante cómo no sé tirar penales, güey. Es impresionante, güey. Tengo pulso. O sea, si yo fuera cirujano, no, yo hubiera matado a alguien, güey. Bueno. Y eso. ¿Cuál es tu motivación, papu? Darme una buena vida y darle una buena vida a mis seres queridos, sobre todo. Uy, soy muy malo, güey. Tiro libre, no, los tiros libres los cobro bastante bien.
Adiós, Courtois, te llamabas Mata, ¿eh? Pobre Courtois, ¿eh? Y sí. ¡Ey! Hija, se me falta, puto. Deberías probar sacar el balón cuando te tienen puesta la presión. Qué ricos cancels, güey. Güey, ojalá. Es que si tuviera buen ping, podría hacer cancels en partidos normales. El problema es que como tengo mala conexión por vivir en un pueblo, los cancels van muy tarde, güey. Son inviables en Foot Champions, por ejemplo. Hay un tiro chetado, güey, pero no sé si te salga. ¡Ojo! Ah, pero en Foot Champions ni la mago te sale. Es que estos cancels no van así de rápido, güey. No van así de rápido en Foot Champions, güey. Haces un cancel y no puedes hacer otro seguido. Es imposible, güey. Aquí puedes hacer varios seguidos, güey. Varios, varios. Pero en Foot Champions es impensable, güey. Impensable, literalmente. Al menos con mi conexión. Aprovechar la volatilidad. ¿Ojo? En cripto es haciendo scalping, que es comprar barato y vender en 23 en cuestión de en 2-3% más en cuestión de minutos u horas. Muchas veces en un día sacas mucha plata. Si la moneda baja, las mantienes y nunca pierdes. Me avisas, X ayuda. ¡Ojo! ¡Ojo! Me gustó eso del scalping, ¿eh? Me gustó eso del scalping mucho, ¿eh? Ah, no creo que sea muy... No, no creo que sea tan fácil como suena. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Me gustó, ¿eh? ¿Qué pedo, papu? ¿Cómo estamos, Wilberto? ¡Ojo! Suena muy interesante, ¿eh? Me voy a poner a ver videos de esos, ¿eh? Me voy a poner a investigar, a leer. Ya toca, Luquitas. ¡Tus dolarazos! Gracias, Luquitas, papá. Uy. No, hermano. Mientras la gente habla de criptos, Shi Inu se acaba de derrumbar. Bien jugado para el que dijo que lo comprara. Y si practicas tiros libres los tengo bien practicados. Ay. Que dijeron que cargada lo del Barça. Ya sé, güey. Güey, que cómo me ando haciendo mierda, Courtois. Ya voy a practicar penales, ¿eh? Voy a practicar penales. Vamos a ver qué tal. Ok. 1 dentro. Andrés Martínez, papu, ¿por qué decidiste por la PlayStation, no la Xbox? Tengo ambas, papu. Yo siempre he sido de Xbox, pero para FIFA y para hacer contenido de FIFA es mejor la PlayStation, porque puedes abrirle sobres a la gente, recompensas, etcétera. Por eso es que me compré la Play. Venga. Ojo. Ya no tengo pies. Gracias, Andrés Martínez, por los 4,000 pesos colombianos, papá. Ojo. Los penales siempre arriba, gente, ¿no? O sea, siempre en las esquinas de arriba, ¿verdad? Otro es en amarillo. Puta madre, no le doy en verde, güey. ¿De qué te sirve jugar penales contra la compu? Bueno, de algo servirá, ¿no? Gol y asistencia de Dembélé o Sly Army. Sopa, se me pasó el tiempo. Esquinas arriba y o abajo. Ya empecé con mis cagadas. A tomar por culo, se me pasó el tiempo.
Gracias, Andrés Martínez, por la decisión. Yo siempre he sido de Xbox, a mí me gusta más Xbox, papu, pero ahora por el contenido tenía que comprarme la Play. Es que aparte, tardo mucho en llegar al ángulo que quiero. En amarillo, siempre le doy en amarillo, güey. Y nada más me faltaba un partido de la Bundes, de Suárez le metí gol, no se salió, me esperé a que dieran 12:30 y me salí. ¡No! ¿Qué opinas del nuevo Piqué? ¿Cómo que el nuevo Piqué? ¡Ah, del flashback! Yo dije, la vida real, Piqué, nuevo Piqué. Dije, ¿qué corte de cabello se hizo o qué? Creo que los laterales van a seguir yendo mejor de centrales, top. Pues estoy metiendo los penales, güey. El problema es que en partido hago mis mamadas, güey. El problema es que en partido hago mis mamadas, güey. ¿Qué opinas de Ter Stegen? Bajó mucho el nivel últimamente. Hay que practicar. Es que el problema es que si lo cantas mucho en línea, se tiran hacia allá, güey. Dan un pasito y se tiran y como quiera la sacan aunque sea del ángulo. Entonces hay que practicar cambiando de lado. Ok. ¿Cómo va la dieta, papu? Yo ando comiendo 3 hot dogs y unas papitas. Bien. Hoy estuvo pesado. O sea, pesada la dieta porque fue muy ligera hoy. ¿De qué te sirve jugar penales? ¿Qué opinas de Gignac? Está muy perro, güey. El mejor extranjero que ha llegado mucho tiempo a México. O sea, si mueves después mucho, se va haciendo grande el círculo. Ok, es bueno saberlo, eso no lo sabía. Entonces tendría que ser. Tendría que hacer así. Luego la muevo. Pues se hace muy grande, muy grande, ¿Cómo le hago para que no se haga tan grande? Yo voy a invertir 20k en Klosterman Oro o como se diga ese nombre. ¡Ojo! ¡Ojo a las inversiones, eh! ¡Ojo a las inversiones! ¿Le regalaron un gol al Barça? ¿Cuál? Ok. Vamos a intentar ponerlo acá arriba y después abajo. Y después abajo. De abajo con Lario Contrado. No me está gustando, Me siento muy manco en penales, Vamos a tirar. ¡Qué golazo, güey! ¡Qué rico time finishing en verde! Así los voy a cobrar en Food Champions, güey. Puro time finishing en verde, güey. Bien. Dos verdes seguidos. Papu, checa Twitter cuando puedas. Ya te mandé algunos cursos de la bolsa. Luego te mandé otros, pero busca el análisis fundamental y análisis técnico. Ok, gracias, papá. Me sirve, ¿eh? Qué golazos, güey. Sombrero Flick más LT y LB. ¿Cómo dices que dijiste? Gracias, Julio, de verdad. Gracias por el apoyo, papá. Ojalá algún día saberle ese pedo, güey. Messing with my head.
estoy haciendo maestro. Así, así es igual en línea, porque aquí está apareciendo muy fácil, ¿eh? Aquí está apareciendo muy fácil, güey. Hijo de puta. Haz sombrero normal y cuando haga la animación oprimes LB y LT. LB y LT. Espérate que ya lo saqué. Som- a tomar por culo. El tercer gol del Barça debieron anularlo, neta. ¿Cómo? ¿Cómo? Time finishing en rojo, güey. Lamentable, güey. Lamentable, güey. No me sale, no me sale lo que me están diciendo, ni idea. No es complicado, incluso te diría que es similar al tratado de FIFA. Lo único, la lógica es similar, pero pues al final los mercados se rigen por la conducta y comportamiento de las masas, igual que en FIFA, son cuestiones de oferta y demanda. Sí, me agrada, me agrada, me agrada. Uf, me la sacó del ángulo, hijo de puta. Me gustaría que volvieran los penales de FIFA 16 donde solo tirabas y no había nada de círculos. Y sí, ¿eh? Ay. Pero no es en penales. Ah. Cambiado, bien cambiado. Vamos, vamos, vamos. ¿Te imaginas que ese último penal te pasa siendo Courtois? No. Ok, bien. Griezmann casi le saca el pie al 20 de Levante en la jugada del gol. No sabía, No sabía eso, Saludos, Anthony, te sigo desde hace 3 años, aún te sigo viendo. Saludos, Joseph, ¿cómo estamos, papá? Estaba haciendo el directo cuando te hiciste. A ver. Las 20 wins en 2018, no sé cómo terminé aquí. ¡Ojo, Demian! El Divine en un video le explica si lo haces bien, te sale un lindo gol. Pedo con pinche Courtois está larguísimo. Qué horrible. ¿Te gustaría que regresaran las mensuales de la recompensa de Food Champions? Sí, porque nunca me tocaron. Y aquí se ve bien raro, güey. Se ve bien lejos. Sácala, hermano. ¡Ah, que no fue gol! Ok, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano, que no fue gol. Ok, que no fue gol. Ok, que no fue gol. Ok. Stone cold
En verde. En verde en el ángulo y me la sacó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se la hago al otro palo? No. Qué rico es, qué rico estás, hasta en entrenamiento te roban. ¿Qué está intentando? Nada, estoy practicando, papu. Cuando jugaste con Puskás, ¿te gustó? Sí, no al nivel de Cristiano, por ejemplo. Pero sí. O no al nivel de Neymar, por ejemplo. ¡Al hermano! Pabu, me quedé con 8 fichas de cambios de iconos número 2. ¡No! ¿Por qué no las canjeaste, Diego? ¿Se te olvidó? ¿Qué hizo Courtois? ¿Qué hizo Courtois? Yo no sé dónde ponerlo, lo tengo de extremo izquierdo. ¡A Puskás! Me, está bien. Qué chiquillo para correr, ¿no? Es que tienes que aprovechar más su tiro, diría yo. MSO, no ocupas MSO. Papu, si te quedas, mañana si te quedas a recompensa. Sí, 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 sí. Mañana hay directo de mediodía. Capaz sí, ¿eh? Capaz sí, porque sale el asegurado de la Liga Santander. Y aparte voy a tener 25 más 81. Y el asegurado de la Santander. Igual prendo. Igual prendo para abrirlos. El MSO es Neymar. No, no entra Puskás ahí, entonces. Sopas. Juego 4-2-3-1. ¿Y tu delantero? ¿Tu delantero quién es? Es serie de cancel. Cristiano DC. No, pues es que no hay otro lado donde entre Puskás, entonces. Perdón, ¿por qué no para de darle el travesaño a Neymar? ¿Cuánto cuesta Gullit? No, demasiadas monedas, güey. Demasiadas. Güey, ¿recuerdas cuando hacías directo? Y si perdías comías alitas picosas. Ya sé, güey, qué buenos tiempos, güey. No lo sé, ¿eh? Güey, igual prendo en la madrugada porque... No lo sé, güey. Que mañana también tengo que jugar mucho torneo mundial. Ay, empiezo a ver turbiedades, ¿eh? No lo sé. Mañana veo. Igual prendo a las 10 de la noche. Sean solo 5 horas. 4 horas de Clash y a las 2 me cambio a FIFA. Bueno, 4 horas de Clash, no, como 3. Lo que tarda en los torneos mundiales, pues. Su puta madre, ¿cómo lo hice mierda, eh? Cuando una electrocutada. Ay. Acala, hermano. ¿Cuántos swaps llevas, Tetón? Llevo 5, pero ya los utilicé. 5 ya los utilicé todos. Me faltan 2 de Squad Battles, Food Champions y Rivals. ¿Cuánto me recomiendas a Rashford Top? Está muy perro, güey. La neta está muy perro. La neta, yo sí te lo recomiendo, güey. A Son no, porque está muy pesado. ¡Ay! ¡Ácala! Ya se va Roberto Daniel. ¡Ojo! Descansa, papá. Gracias por las donaciones de subs de hoy. Gracias por las donaciones también.
Se te quiere, papucho, que descanses. Güey, se me antojó una torta de cuerito, güey. Puta dieta y mierda, eh. Acá te salen las croquetas, cancel, a ver. Uy, carencias con la primera que intenté. Ahí vamos a hacer croquetas, cancel. Que si tuviera buena conexión, otra cosa sería. Uy, madre santa, ¿qué hice ahí? Acá el hermano. A ver. Oye, ¿me vas a...? Nada, no ha pasado nada con la mamu. Ahí anda en su casa, papu. Ahí ando en su casa. Nada, es que ahorita no estamos en la misma casa. Uy, qué hermoso sería jugar con este tipo de conexión, güey. Qué hermoso sería, güey. Qué hermoso que sería, eh. Qué hermoso que sería, güey. Qué hermoso que sería. Es que vean esto. ¿Te imaginas que fuera así? Le haces primero. No, ya. Primero te paras así. Primero te paras así, le haces una croqueta cancel. Te vas a donde quieres. Le amagas aquí con regate ágil contextual. Te paras con LB, regate ágil contextual. Te paras. Regate ágil. Te paras, croqueta cancel. Cancel de tiro. No mames, lo rico que sería, güey. Lo rico que sería, güey. Sería muy delicioso, güey. El Axol es mental, Teto. No le eches la culpa a los hermosos servidores de EA. Yo no puedo hacer las croquetas cancel por mi configuración. ¿Juegas? ¿Qué corres? ¿Con L, con LB o qué? Digo, ¿con RB corres? ¿Con R1? ¿Cuándo recomiendas comprar los oro brillantes? Se compran los viernes, Pabu. Los viernes como a la 1 de la tarde. Como una hora después de... a partir de la 1. Una hora después de que salen los nuevos tots. Compras oro brillante y oro no brillante. Esta semana no van a subir tantos porque... es una liga que no mucha gente le interesa. Pero obviamente sí te suben. Ya sea unos 1200 o algo así. Los brillantes y los no brillantes, a lo mejor unas 650, 700. Pero pues compras a descarte, como quiera vas a duplicar tus monedas. Como sonaste como el arremorrito argentino que dice: le pongo pared, le edito, le construyo, lo humillo. Es que sí, güey, mira, le hace regate ágil contextual. Bla, 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 mucho texto. Contextual. Te paras, croqueta. Ay, espérense, no me salió la croqueta cancel. Le hice la cuauhtemilla sin querer. Mancoya, ya te banearon, papu. Ya te banearon, ya te lo ganaste. Será un poco menos del doble. Así es. Te paras, croqueta cancel. Aunque aún no me sale hacia dónde tengo que salir. Hasta en los juegos deja caer Neymar. ¡Ay! ¡Sopa! Para la última semana que los tots que vas a invertir. Lo mismo, todo lo mismo. Siempre van a salir mejoras, güey. Y es un tradeo seguro, güey. Más que es un tradeo que sí te quita un poco de tiempo. No entiendo qué estás haciendo. Practicando, güey, no hay servidores. No hay partidos. Regate ágil. Te paras, croqueta acá. No, espérate, ¿y la croqueta cancel? ¿Cómo estamos, Nisa? Llámanos unas canicas. No, ya me voy a dormir. ¿Por qué hace eso en vez de una croqueta? Papu, te tengo un tradeo. Compra Clusterman de la Champions. En los tots de la Bundes subirán bastante. ¿Por? ¿Por qué subirán en... los tots de la Bundes? No han pedido jugadores de la Champions, güey.
¿No han pedido jugadores de la Champions cuando han estado los demás Tots? En los últimos meses ese traeo, papu, va a estar Ricky, solo que ya será al final del juego. ¿Cuál dijo Dead Gamer? No sé cuál dijo Dead Gamer. En los Ultimates ese tradeo. Ah, sí. Para mejoras, sí. ¿Ya estás en Cruz Azul eSport? No, no estoy en Cruz Azul eSport. En Fortnite Neymar se deja que lo maten para que expulsen a otro jugador que dices. ¿Cómo vas en el torneo, Tetón? Yair, metimos 15-1 en las tres cuentas, papu. Poca broma, te podían buscar como creador de contenido. Y sí, ¿eh? Pero pues no lo han hecho. El que me dijo de los Clusterman ya no me dijo qué pedo, por qué los Clusterman. ¿Quién me había dicho de los Clusterman? X Jano. Me refiero a que subirá bastante porque lo ocuparán para el equipo. Es un defensa que corre 87 y no es para hacer desafíos, sino que para que lo compren para su equipo. Le da link verde a casi todos. ¿Será? Y si sale Tots, se jode todo, ¿no? Y si sale Tots, nos vamos a la puta. ¿Cómo se hacen esos regates? O sea, estás enfrente de la portería y te vas de lado y cambias de lado de manera que si tu oponente tiene lag, su defensa se sigue sin poderlo frenar. ¿Qué regates? ¿Este? Este es un cancel. Es un cancel de tiro. Y esto es solo la palanca. Esto es regate ágil contextual y el juego lo hace solo. No, es que no, nosotros no jugamos a esta conexión. A esta conexión juegan los que tienen 10 de ping y se mueven, se pueden mover así de locos. Nosotros no nos podemos mover así de locos. No está nominado, por eso la seguridad del tradeo. Los de la Bundes eran por votación. Al igual que Emre Can Foot Verde. ¡Ojo! ¿Y eso de dónde lo sacaste, Jano? ¿De alguna recomendación o fuentes y veles? Pobre Courtois. Papu, Clusterman se supone que sube porque esta semana de Melé, Oro y Mendy subieron 4K. Están en mantenimiento y ahí los servidores. Cabecita se luce de héroe esta liguilla. Ojalá, güey, ojalá Dios te oiga. Bueno, gente, bueno, chicos. Es que cuando me toca un enfermo me hace eso en el área y hace cancel tras cancel hasta que mi defensa sigue como en pista de hielo. Sí, güey, es que eso está muy cheto, güey. Está muy cheto, pero necesitas tener buena conexión. Porque, por ejemplo, yo intento hacer cancels en Food Champions, no puedo, güey. O sea, te sale el primer cancel, pero los jugadores nunca se van de largo porque no haces la suficiente velocidad de los cancels. Aquí porque no hay delay. Aquí porque vas completamente en vivo. Así debería de ser. Yo he visto a Krakebe hace estos cancels cuando juega en Monterrey, güey. Cuando juega en Monterrey puede hacer estos cancels. Y ya se regresó a Tijuana y dice que es imposible. Es imposible hacer esos cancels en Tijuana. Que no va igual. En Tijuana dice que no puede hacer cancels, que no le sirven. Y en Tijuana juega 60 de pin. Y en... yo juego 80. Y en Monterrey jugaba 30. Que con 30 ya. Con 30 ya vuelas, güey. 20 ni se diga. Y menos de 20, es un abuso. Pero 30 es lo que yo diría que se necesita para poder jugar así loco, güey. Mira, que te pudieras mover así en el partido. Mira. Bueno, chicos, pues ya es la una. Sí, pues así me hizo su primer gol. Y como hasta el quinto mareo mi defensa ya siguió el gol. Bueno, chicos, pues ya es la una. No te vayas, puta madre. Sí, ya nos vamos. Tenemos que descansar. Güey, pero fuera para que Tijuana fuera mejor por cercanía a Los Ángeles. Y sí, pero no.
Monterrey tiene la mejor conexión. Ese tradeo me lo dio un trader muy confiable en su canal VIP, también Mario Hermoso Food Verde, y subirá mucho el día de recompensas por todos los links que da Oblak, Navas, Alba, el DC, etc. ¡Ojo! El problema es que a ese Mario Hermoso ya, ha de haber invertido la gente. Es verdad, por link suben. Yo igual tengo ese tradeo guardado en mis notas, pero de por links, pero no lo suelo hacer. Vete a Monterrey, que muera una ciudad solo por el FIFA. Raidal Román, vamos a hacer host, gente. Vamos a mimir, ya nos echamos 3 horitas. 1 horita de plática, 2 horitas de Clash Royale. Vamos a ver a quién le hacemos host. Estuvo Ricky la situation. Misa, ya lo abrí todo hacer ayer, güey. No, hace rato. Ya lo abrí todo hace rato, güey. Mi 2084, mi 2583. Hice directo en la tarde. Me salió una mierda, güey. Fekir, nada más. El único tots de la Santander. Abrí también el 5 más 85. Fue una cagada, güey. Una cagada, no tienes idea, monumental, güey. Los 3 peores sobres que he visto de cada uno, güey. Literal. El 5 más 85, creo que 87 fue lo más alto, güey. Está Krakever, está Sergio Ramos. Hace de FIFA. Está Moni. José Bryan. Soy Ren. ¿Los mando con AC de FIFA? La asegurada de la anterior liga. Venga, a votar. 86. ¿Ren o Sergio? Sí. Está Maffer también. ¿Los mando con Maffer? Moni está en Just Dance. Saludos, Miguel Ángel, ¿cómo estás, bebecito? Le hago raid a Moni. Vamos con Moni, nunca los he mandado con Moni. Buenas noches, gente. Les mando un beso. Muchas gracias por haber acompañado, de verdad. Muchas gracias por haber acompañado. Espérate. Un beso, gente. Un beso. Que descansen. Nos vemos mañana en otro directo. Estuvo Ricky el directo de Clash, güey. Los mando para allá. Nos vemos, gente.